A ver. Vamos a ver. Ya no, dice. Ya no. Ahorita sí, sí nos van a escuchar. Es que está conectado a esto, pero tienen que Ya conectarse. no, dice. Ya no. Ahorita sí, sí nos van a escuchar. Es que está conectado a esto, pero. Laura. Ahí está. Ahí díganme ustedes si me escuchan. Ya vela, dice. Ahí Sí. está. Ahí díganme ustedes si Ya. me Ahí escuchan. está. Ya nos escuchamos mutuamente. Ya vela, dice. Sí. Fue una cosa de la conexión. Ahí Fue está. una cosa extraña que pasó. Entonces no escucharon nada de lo que dije al inicio, No, ¿verdad? usted ponga en los comentarios que el video inicia en el minuto 4:30. Pensé que eran mis audífonos. No, tus audífonos están bien. El error fue acá. Bueno, les voy a platicar qué vamos a hacer de nueva cuenta. Vamos a hacer una masa hojaldre, una pasta hojaldre. ¿Qué sería lo correcto? ¿Masa o pasta? Basta. Pasta, ¿no? Ahorita les explico. Ajá, bueno, ahorita nos explica bien. Está temblando, está temblando. Ay, No, mentira. ahí. Ah. Ahorita se ¡Ay, qué poca! Yo ya iba a decir qué hacemos, nos subimos, nos bajamos, ¿a dónde vamos? No, 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 no puedo. Bueno, vamos a hacer una pasta hojaldre, por eso tenemos acá nuestra margarina, tenemos también nuestra harinita. Es una preparación un poco compleja, un poco tardada, pero hay distintas formas de preparación. Ahorita, bueno, en el video Vela nos va a enseñar la preparación que él sabe. Yo tengo por ahí una idea de preparación, pero bueno, vamos a Es aprender que más. hay muchos métodos. Ajá. Yo les voy a enseñar el más fácil. Ok. El más fácil y el más rápido. Ok. O sea, ¿cuánto tiempo te toma hacer un hojaldre? Ay, no sé, es que son varios, depende de las capas y el reposo, ¿no? O sea, porque vas poniendo capa por capa y vas al refri de que 20 minutos y otra vez capa O y... sea, ¿pero cuánto tiempo te toma? Yo digo que unos, que 2 horas Ok. por los O sea, te reposos. digo que con mi método la puedes hacer en 15, 20 minutos. Acérquese a Entonces, la cocina de Alex Vela. sí, porque. Bueno, está, ¿ibas a decir algo? No, 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 o sea, es que sí tiene mucho que ver. Todo lo que les voy a decir tiene un porqué para que se logre hacer, porque tradicionalmente sí te toma unas 5 horas, Ok. de 3 a 5 horas. Ok, pues miren, si ustedes saben que los niños tienen una etapa del por qué, que para todo dicen por qué, por qué, por qué, mi etapa del por qué apenas están haciendo a esta edad. O sea, a mis 22 años, usted no diga Dice. nada. Bueno, vamos a hacer esta pasta hojaldre Estaban y... preguntando a alguien en los ¿Qué? comentarios. Hola, ¿cómo están? Estaba preguntando a ¡Ay, alguien en los comentarios. bienvenido! Gracias. Alguien en los comentarios que a cuántos grados se mete una pizza. ¿Tú ¿A cuánto? sabes? A 109, no, 210. ¿Pero sabes por qué? Para que la masa no, bueno, tiene que ver con la masa o para que los ingredientes de arriba llegan a un proceso y la masa no se llegue a quemar o algo así. No, de O hecho, para que el cruji. es que fíjate que existen tipos de masas. Hay masas Ajá. simples y masas compuestas. Ajá. Las masas simples son como una masa de pizza o una masa de pan blanco, Ajá. que lo que llevan es harina, agua, sal y levadura. Okay. No llevan nada más. Y las Okay. masas compuestas pueden llevar leche, huevo o mantequilla, o las tres. Una masa de Okay. pizza lleva aceite. ¿Por qué no se vuelve compuesta si lleva aceite? ¿Por qué no se vuelve compuesta si lleva aceite? Ajá. Si te acabo de decir que una masa simple lleva solo 4 ingredientes, Ya me está poniendo sí. frío acá. Y una, a ver, ustedes también coméntenos, ustedes también coméntenos. Si Ajá. una masa simple se compone de 4 ingredientes: harina, Ajá. sal, agua y levadura. Ajá. Solo eso. Si yo la quiero volver compuesta, que es una masa, por ejemplo, de una masa para conchas, una masa danesa para roles, Como un la brioche. famosa pizza de sartén, puede ser. Esa es compuesta. No, ahorita, espera, No voy a decir marcas o porque pues... sea, la masa para pizza es una masa peculiar, pero sigue siendo masa simple, Ok. aunque su ingrediente adicional sea el aceite. ¿Por qué? Es una pregunta para usted, público, también en casita, cuéntenos. Contesten. Porque el aceite,
es para que agarre liga solamente, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. Ño, ño, ño. Ay, espérate, tengo un pelo que ha raro que ya me vi en la pantalla. Oye, ¿voy a apagar esta luz? ¿Dónde está el pelo raro? Estaba de este lado. No sé. Ay. Bueno, en lo que tenemos la respuesta de la pasta hojaldre. Ustedes sigan diciendo. Ustedes sigan comentando. Quiero escuchar sus respuestas. Pues, a ver, ¿por qué puede ser? O sea, Fíjate lo que les dije de los ingredientes compuestos. ¿Qué vuelve compuesto una masa que tenga leche, que tenga huevo o que tenga mantequilla? ¿Qué tienen en común esos ingredientes no tiene el aceite? Pues son lácteos. Bueno, la mantequilla y la leche. El huevo puede ser como unificador. A ver, hagan equipo, hagan team back. Se ve borroso, Vela. No, que no preguntaron eso. No preguntaron la calidad de imagen. No, pero no se ve borroso. No, se ve bien. Creo que a lo mejor es el internet. A lo mejor se fue un poquito el internet y ahorita regresa. Luego ya ves que se pixelea, pero ahorita regresamos con toda la calidad. Sí se ve bien ahí, ¿no? Dice, Vela, cuando vengas. Oigan, voy a Guadalajara el lunes, pero no tengo tiempo libre. Entonces, ¿me pueden llevar cosas al hotel? Escríbanme por Instagram. Voy a poner el internet de acá. Te invito a mi panadería. ¡Ah, qué bonito! Sí, llévale pan. Se desconectó un ratito, pero ahorita ya se va a ver bien. ¿Ahí está? Ya estamos con el internet de acá. Ya estamos con el internet de acá. Se desconectó un ratito, pero usted sigue acá. Sí, no, si no escucharon, pues llévale pan al hotel. Ahí en Guadalajara. Para que me traiga poquito. Ay, a mí me encanta el pan dulce, uf, no, es todo el pan, o sea, es una cosa adictiva. A mí también. Ay, no sé, ya danos la respuesta, me siento como que soy juzgado por Lolita Cortés en este momento. Y sí, un poco. masa compuesta, o sea, compuesta me suena a que le agregas más ingredientes, obviamente, o sea, le pones más tu toque, más... Pero ya te dije cuáles son. Sabor. O sea, la pregunta es, ¿por qué el aceite no vuelve compuesta a una masa de pizza? No vuelve compuesta a una masa de pizza. Te contesto por Instagram. ¿Cómo se llama? Beto González. Ajá. A ver. ¿Ya tiene alguien la respuesta? El aceite es solo grasa sin agua u otra cosa. Van por ahí. El aceite. ¿Ya? ¿Se rinden? Ah, es que no, la masa normal de pizza no lleva agua, solamente para activar la levadura y es necesario ponerle agua. O sea, en realidad el líquido sería el aceite. No, toda masa lleva agua. ¿Ven? Les estoy diciendo. Toda masa lleva agua. No, ok, ahí les va. Las masas simples, como ya se los comenté, solo cuatro ingredientes. Esto es harina. Ajá. ¿Cuáles son? Ya los dije. Agua. Ajá. Levadura. ¿Y? Aceite, sal. Sal. Ajá, sal. Ok. ¿Qué función tiene cada ingrediente? La harina va a dar el cuerpo, la estructura, a mi masa. Cuerpo. ¿Esto por qué? Porque tiene una proteína que se llama gluten, que seguramente muchos conocen porque se hizo muy famoso el ser... Uy, soy alérgico o intolerante al gluten. Entonces, okay. Las personas celíacas no pueden consumir nada con gluten. Pero antes de que se enteraran de eso, le entraban duro el gluten, ¿no? No sí. Se hagan. ¿Y para qué sirve el agua? El agua sirve para humectar la harina. Para la humedad. Para la humedad. Sí, claro. ¿Para qué sirve la levadura? Para darle más volumen, para darle más espacio a la masa. La levadura lo que va a hacer es dar volumen. ¿Cómo? Fermentando. Fermentando, claro. ¿Qué hace la fermentación? La levadura lo que va a hacer es descomponer los carbohidratos que hay dentro de la harina. Ajá. Que esos ya van naturalmente. Ajá. Entonces, ¿en qué los descompone? En dos cosas. La levadura es un hongo, está vivo. Y se encuentra en estado fresco o seco. Entonces, okay. Depende cómo les guste usarlo. A mí me gusta más usar la levadura seca. Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la levadura seca... Porque yo controlo la humedad de la masa. Y en la fresca ya hay una humedad determinada. Ok. Por eso a mí me gusta más, pero es de gustos. Ok. Y lo que hace es componerla en gas carbónico, que es CO2, que es lo que va a liberar y esponjar el pan. Y ese CO2 se atrapa por las ligas o la red que forma el gluten. Ajá. Si no tuviéramos el gluten, por eso es tan complicado hacer panes que no tengan gluten. Ajá. Por eso son tan pesados. Porque no tienen esta red y no se puede
atrapar el gas. Okay. Entonces no leuda, no infla. Y lo convierte también en alcohol, lo que da aroma al pan. Ah, es el famoso olor ya de sí. la fermentación. Eso lo hace huele a levadura de cerveza, de hecho. Eso lo hace la levadura. Ajá. Y la sal, ¿para qué sirve? Para la mala suerte, ah, son mentiras. No sé, para darle sabor. No sé. La sal sirve para tres cosas principales y fundamentales en la elaboración de cualquier tipo de pan. A ver. Anótele. ¿Para qué? Una es muy, muy, muy obvia. ¿Para qué? Pues el sabor. Para dar sabor. Ajá. Para potencializar el sabor. Potencializar. Porque el sabor. La sal es un potencializador de sabores. Es como cuando pones en el pan dulce azúcar y le pones una pizquita de sal para que... Ok. La segunda, que es muy importante, es para que el pan no se deforme. ¿A poco? Eso uh-huh. no... Ven que de repente hay panes que están como con uh-huh. chipotes, ¿no? Ajá. Bueno, eso es por un mal boleado y porque la sal no estaba en una buena cantidad. Y la tercera y la más importante, uh-huh. más importante que dar sabor, es que regula la fermentación. Ok. Entonces hace que la fermentación sea pareja, que no sea ni muy rápida, ni muy lenta, ni dispareja, que sea constante. Entonces la sal es muy importante en cualquier tipo de pan, dulce o salado. ¿Anotó usted en casita? Yo espero que sí. Ok, entonces, sabiendo esto, ¿por qué el aceite no vuelve compuesta a una masa? Porque el aceite no se quema a las mismas temperaturas que la mantequilla, que okay. el huevo o que la leche. Ok. Ah, ok. Ya. Tiene que ver con la temperatura. Si tú le agregas a una masa leche, no la puedes hornear a más de 180, 190 porque no, se te quema. Va a quemar. Uh-huh. Porque claro. la leche se quema. La mantequilla igual y el uh-huh. huevo igual. Igual. Pero el aceite... Llega a temperaturas muy altas. Y por eso no vuelve compuesta una masa de pizza. Aquí no hay palcos. Aquí estamos Exacto. un poco más en aquí intimidad. Aquí no hay efectos Solamente enlatados. Solamente ustedes y nosotros acá. Imagínense uh-huh. que aquí son aplausos. O tú hazle. Dale. Y me escondo, ¿no? Grandes efectos de Chespirito, ¿no? En aquellos tiempos. Okay. Bueno, entonces, ahora ya saben ese dato. Cuando les voy a preguntar, espero que me respondan y que ustedes digan, sí, yo estuve en la clase del 15 de junio. El 15 de junio. Ok, ahora. Ya les había explicado qué íbamos a hacer, pero no había audio. Sí, yo sí, no sabía. Sí. Bueno, vamos a hacer esta vez, que Luis tenía una pregunta, que ¿cómo se le dice a esta pasta que vamos a hacer, que es la famosa... hojaldre, que también mucha gente le dice masa hojaldre. ¿Por qué no es correcto decirle masa? Por eso me masa? Confunde, porque muchas personas la mencionan como masa. Sí, es que sea... cuando repites un error constantemente se vuelve un Y aparte se va pasando como teléfono descompuesto. Sí. ¿Por qué no es una masa? ¿Alguien tiene la respuesta ahí? Díganos, a continuación. ¿Por el proceso de elaboración? ¿Puede ser? Hay un tema ahí, sí, pero hay otra cosa ahí. Que es fundamental. Ya les dije, Ajá. las masas se dividen en masas simples y compuestas. Ajá. ¿Y qué ingredientes lleva? Ajá. Una pasta, ¿qué ingredientes lleva? Una pasta, pues solamente... Por ejemplo, si tú vas a hacer pasta fresca para hacer lasaña, para hacer espagueti, Ajá. fettuccine, ¿qué ingredientes lleva? Pues solamente es la harina, agua y sal, ¿no? Y huevo. Ah, y huevo. Las uh-huh. yemas. Ajá. Uh-huh. ¿Se puede hacer una pasta con todo el huevo? Sí, sí, sí. Queda Como diferente. La mayonesa también, queda ¿no? diferente, pero sí. ¿Qué ingrediente sí. hay en las masas que no hay aquí? ¿Las yemas? ¿Usted lo tiene ahí? Si usted lo tiene, denos su respuesta, por favor. Aquí en el público esperamos su respuesta, claro que sí. Empieza el conteo, la cuenta regresiva. 10. 9, 8. Dice, no venía preparado para las preguntas de este live. Yo tampoco venía preparado, o sea. Es que justo por eso le dije a Luis, me estaba haciendo esas preguntas antes. Le dije, no, te las voy a responder ahorita, Ajá. porque es más padre que ustedes también tengan la respuesta. La Ay. Masa que haces para doblar es solo agua, harina y sal. Levadura. Exactamente. Sí. Las pastas no llevan levadura. Sí, claro. Entonces, por eso tampoco es correcto decir masa de galletas, por ejemplo. O sea, sería pasta son pastas, de galletas. Son pastas. O sea, todo lo que no lleva levadura son pastas. Sí. Ok.
Es que hay mucha información que te lo juro que llega un momento en el que me las aprendo y pasa tanto tiempo que no... Sí, es que... Es como el inglés. Cuando dejas de practicarlo, vale. Sí. Madre, sí. Yo tengo la ventaja de que como daba clases constantemente... No, pues siempre, tienes el chip grabado. A ver, sí. Play. A ver, quiero que empiecen a cortar con sus cuchillos. Eso es lo que siempre les decía. Están cortando mal. Están cortando mal. Así nos agarran los cuchillos. ¿Qué nos enseñaron? Nada. ¿Por qué están en sexto semestre y no saben agarrar un cuchillo? Uy, no, sexto semestre sí, ahí sí, ya. Ya me enojaría. Sí, no. Imagínense. Por eso me llevo también con Saji. Por eso. Ay, es un amor, Saji, ¿eh? Un saludo si ve este video, de verdad. Yo venía a ver un live, no el examen de gastronomía. Tiene cero, así. Pasa con la prefecta porque te va a dar tu reporte. Ok, bueno. Ya que tenemos esto, les voy a explicar. Hay varios métodos para hacer la pasta hojaldre. Ahorita okay. Vamos a hacer uno. No lo vamos a hacer en este live, sino en el video que vamos a grabar. Usted vaya a suscribirse a Estudios Pepe y Teo, que ya vamos a hacer la miniatura del canal. No se preocupe. Pero vaya a suscribirse allá. Tuvimos un tema, amigos. Ah, con lo que te iba a decir. Con la monetización. Y por eso estamos haciendo live en este. Para que usted, si quiere dejar su bonita donativo, ¿verdad?, pues sea de buena ayuda, porque uno todavía está en proceso de recuperar todo lo invertido en ese canal. Así que, por favor, mire. Hablé como Albertano, ¿sí o no? Sí. Esta es una petición. Este es un llamado de emergencia, baby. Sí, SOS. Sí. Llamado de emergencia. Oigan, con este clima, ideal para poder hacer cualquier tipo de pan. Ideal para poder tener prendido el horno, oigan. O sea. Delicioso. ¿Qué en dice? Su jugo. La mayor bronca del hojaldre es el rollo de cómo doblarlo. Sí, pero les voy a explicar. Esto se los voy a explicar acá porque a lo mejor no lo explico en el live, que diga en el video, o a lo mejor sí, no sé, depende cómo sienta. ¿Sabes por qué se llama mil hojas? Mira, complementó, porque si lo doblas mal, no levantan las, ¿qué? Las láminas. Sí, pero hay una razón, y de hecho les voy a traer un pizarrón para explicarlas. ¡Ay, Dios! Bueno, en lo que viene Vela, les voy a contar lo que íbamos a hacer, que según yo estaba platicándoles, pero no había audio. Vamos a hacer esta pasta hojaldre. Ahora ya sabemos por qué se le llama pasta hojaldre, ¿ok? Por eso tenemos acá esta bonita margarina. Y vamos a preparar primero, para un video vamos a hacer la pasta hojaldre, para que ustedes sepan cómo elaborarla y para que también estén enterados de que pueden hacer cualquier forma y le pueden poner creatividad, los ingredientes que quieran, al hornito y ya está. Ustedes no sé si han visto en el súper que está esta pasta así dobladita en el área de panadería, en el refrigerador. Muchas personas se preguntan, ¿qué es eso? Pues es la pasta que ya está elaborada, porque sí tiene un proceso un poco complicado, pero acá el señor... nos prometió que iba a ser un proceso más fácil en esta ocasión. Es menos complicado cuando lo entiendes. Aquí está el pizarrón. Y es que esto siempre se lo hacen mis alumnos porque es muy sencillo entender la pasta hojaldre si lo ves visualmente. Okay. Necesito que me prestes una calculadora. Calculadora. Entonces, ¿por qué se le llama mil hojas a la pasta hojaldre? ¿Quién tiene la respuesta antes que yo se las dé? Beto anda dándolo todo ahí en los comentarios. Eso. ¿Te dedicas a la gastronomía, Beto? ¿O? Yo creo que sí, porque me iba a enseñar sus panes y así. Ah, es el de Guadalajara. Ajá. Muy bien. Ok, les voy a contar. Déjame encontrar la calculadora. Necesito un trapito también para explicarles esto. Ni yo conozco mi celular. A ver. Tenemos ya... Ah, ya había salido. El material didáctico. Aquí está. Mientras, si quieres, ayúdame a pelar las manzanas. Saquen los plumones de colores porque acá está el maestro de los plumones de colores. Aquí vienen los exámenes. ¿Te dejo la calculadora ahí? No, te voy a eventualmente preguntar. Ah, ok. Ok. Dice, hoy tuve que dejar de ver a la tía Liza para entrar con los tazos. Bueno, así lo ves dos veces. Un beso a mi mamacira. Así lo ves dos veces. No es competencia, Liza, pero es que se complicaron los tiempos. Se complicaron los tiempos. Ok. Acá te quitó tu lugar. ¿Por qué se llama pasta hojaldre? Que diga, ¿por qué se llama mil hojas? Por las capas, ¿no? Pero te voy a explicar porque el mil hojas no lleva mantequilla, no lleva no lleva margarina, ¿o sí? No, sí. Pues se hace con pasta hojaldre. Pero, bueno, yo tenía entendido que el mil hojas, a diferencia del hojaldre, era que no y sí. No, nada que ver. No. No. El mil hojas está hecho con pasta hojaldre, por eso se llama pastel mil hojas. Dito internet. Y aquí va. En el proceso, la pasta hojaldre tiene un proceso que, como ya explicó Luis, es a veces complicado, pero no lo es.
quítese usted con este live la idea de eso, porque no es complicado. Es tedioso quizás, pero complicado no. Vamos a partir de una masa simple, tan simple que no lleva levadura. Ok. Es una masa que lleva harina, harina, agua y sal. Ya. Y sal, se acabó. Eso es para hacerla neutra. Tú podrías ponerle azúcar si quieres hacerle dulce. Ajá. Podrías ponerle, ¿qué te digo yo? Podrías ponerle especias si quieres. Podrías ponerle ajo en polvo. Podrías este líquido que no sea agua y que sea vino. Okay. Podría hacer este líquido, algo que no se queme, ¿no? Por ejemplo, okay, pero leche no podría ser. El vino, por ejemplo, no corre peligro. Ya ves que hacen reducciones de vino y se vuelve como un poco caramelizado. Ajá, caramelizado. No llega al punto, no llega al punto. No. Entonces, usted puede hacer una infusión de Jamaica, por ejemplo. Ok. De espinacas, ¿no? Sabroso. Haces jugo de zanahoria y se lo haces. Entonces, por eso es importante que sepan hacer los jaldres de cero para que le den su toque. Ajá. Voy a dar un poco de agua. Sí. Bueno, entonces, ya tenemos eso. Tenemos una masa simple, una masa compuesta que vamos a extender y dejar reposar. Es muy importante amasar rápido y dejar reposar. Luego vamos a tener la materia grasa en un cubito. Es la manera tradicional, se lo estoy explicando de la manera tradicional. A mí no me gusta hacerla así. En el video van a ver la manera rápida y efectiva de hacerlo, pero les voy a explicar el por qué. Entonces, materia grasa, ¿qué tipo de materia grasa necesitamos? Una materia grasa que tenga un punto de fusión alto para que no se queme en el horno y no se funda en el horno, sino que se evapore en el horno. Entonces, es muy importante elegir una buena materia grasa. En particular, vamos a utilizar margarina porque el punto de fusión es mucho más alto que el de la mantequilla. La mantequilla se funde. El punto de fusión es cuando se funde. Pasa de estado sólido al líquido. La mantequilla se funde a los 25, 24 grados. Minutos, ¿no? Por eso, cuando la tienes en las manos, como la temperatura corporal es de 36. Y en mis manos, peor. Se funde muy rápido. Ajá. La margarina tiene un punto de fusión de 37. Ajá. Por eso aguanta mucho más el manejo con las manos. Ajá. ¿Cuál es mejor? ¿Este o este? Este. Este, ok. Y este, y bueno, total, que ya esa es la materia grasa que vamos a utilizar, margarina, porque necesitamos que se evapore y que aguante mucho el laminado, que es el proceso que vamos a hacer. Entonces, paso número uno, haces una masa. Paso número dos, dejas reposar la masa. Eso va en el paso número uno, pero bueno, se los voy a desglosar. Ok, después tenemos la materia grasa en un cubito que vamos a extender. A mí me gusta extenderlo, pero ya se los enseñaré en el video completo. ¿Qué pasa después? Vamos a golpear con un rodillo. Ajá. Para dividir esta... Imagínense que ya tengo mi bolita de masa así, ¿no? Ok. Voy a dividir en 9 partes la materia grasa, la margarina en este caso. ¿Qué se escucha así? Agarraste agua y esta es la bombita. Ajá. Sí. Este, ok, voy a extender un tanto, yo voy a utilizar mi mano, por ejemplo, un tanto por tres, una por tres, de tal suerte que me va a quedar un rectángulo. Ok. Cuando lo extienda. Y aquí comienza el proceso de laminado. Lo anterior, de pasar de masa a pasta, es cuando colocas la margarina, la materia grasa, y se llama empastado. Pasas de ser una masa a ser una pasta. Porque okay. Ya le pones la materia grasa. Ok. ¿Qué va a pasar? Vamos a dar vueltas, se le llama. Y ese es el proceso de laminado. Se llama laminado porque vamos a hacer láminas de masa y materia grasa. Ok. Y van a ir intercaladas. Como una lasaña. Uh-huh. Ándale, como una lasaña. Ajá. Pero aquí va a ser muchísimo. Y se va... Son puras matemáticas. Ay, no, ya valí. Ve. Acabamos de extender esto, ¿no? Vamos a hacer una vuelta sencilla. Yo doblo así... De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y giro. Y voy a tener aquí tres. Uh-huh. Tres capitas. Okay. Tendría tres capas de masa y tres capas de materia grasa. Okay. Estas dos del centro, como están tan juntas, se anulan. Ajá. Entonces, voy a tener... Aquí va el pizarrón. ¿Por qué se anulan? Porque están muy juntas y al momento de amasar se va a volver una. Okay. Entonces, tengo tres por tres. ¿Cuánto es? 3 por 3, 9. ¿Menos 2? 7. Ok, en la primera vuelta voy a tener 7 láminas. Ok. Estas intercaladas entre materia grasa y masa. Ok.
Ok. ¿Están poniendo atención? ¿Están poniendo atención? ¿Están tomando sus notas? Yo soy hombre, ¿eh? No puedo hacer dos cosas a la vez, entre que estoy un ojo okay. acá y otro al garabato. Luego, esto mismo lo voy a extender y esto va a volver a quedar así. Ajá. Y voy Ya. Y voy a dar otra vuelta. Ajá. ¿Qué pasa aquí? Tenía 7 capas, ¿no? Ajá. Tengo 7 capas. Por 3, ¿cuánto es? Son 24, no, 21. 7 por 3, 21, menos ajá. 2. 19. Ok, en la segunda vuelta... Es un 3. Ah, sí. En la segunda vuelta tenemos 19 capas. Ajá. Ok. Eso se va a extender una vez más. Y ahora, vamos a... Ahora sí, 19 por 3. 19 por 3, a ver, cuéntenle. Por eso te pedí la esta. A ver. 19 por... Es que quería utilizar 51, mi cerebro. ¿No? 57. ¿Menos 2? 55. En la tercera vuelta tenemos 55 capas. Ok. Ok. Esto se va a extender una vez más. Ok. Otra vez doblamos, extendemos y tenemos otra vez 1 por 3. ¿No? Un tanto por 3. Ok. Y... Esta vuelta sería la cuarta vuelta. 55 por 3. Serían 165, ¿no? Uh-huh. ¿Menos 2? 163. Ok. En la cuarta vuelta tenemos 163 capas. Ok. Hacemos esto una quinta vez. Ajá. ¿Cuánto es? Bueno que va a quedar el video ahí en YouTube, sí. Oigan. 163 ajá. por 3. Ay, ahí sí, déjame ver por qué. Pone menos 2. Ay. Por 3. 489. Ajá. Menos 2. 487. En la quinta vuelta tenemos 487 capas. ¿What? ¿Tantas? Ok. Ok. Vamos a dar una sexta vuelta. ¿Cuánto es? 483 por 3. 87. Por 3. Uh-huh. 1461. 1461. ¿Menos 2? 1459. ¿Por qué se llama mil hojas? Porque tiene más de 1000 capas. Porque tiene 1459 capas. ¿Por qué no puedes dar más capas? O sea, si yo doy una séptima, son tantas que se van a disolver. Ajá. Si doy menos, no llego a las 1000 hojas. Entonces, son puras matemáticas. Ok. ¿Y tú sabes cómo se elaboró eso por primera vez? Los árabes. Los árabes. Y la primera hojaldre que se hizo fue con aceite, no fue con margarina. La margarina tiene como 120 años que existe. Porque dicen que también antes de los árabes que hubo algo por ahí, un origen griego, ¿no? Pero pues no está como tan claro. ¿El origen griego será con aceite? No, los árabes son los primeros que lo hicieron con aceite. Okay. Ellos tienen la pasta filo, que es muy similar a la hojaldre. Okay. Pero ellos la hacen... ¿Cuál primero, la pasta filo? Sí. Okay. Sí. Es que la margarina es muy reciente, no podrías... Es que yo leí una historia ahí que de un... No sé cómo se pronuncia, pero se escribe Claude. Y es un chico que su papá estaba enfermo y que le quería hacer un pan. Y que lo que hizo él es hacer esta pasta... Y quería hacer como un tipo bollo con interior de mantequilla, de margarina. Y cuando lo horneó, pues hizo una cosa enorme y se dio cuenta que ya podía utilizar capas porque su papá le encantó y se puso a experimentar y que no sé qué. Es diferente, pero yo creo que más bien es una masa leudada hojaldrada. Pensé que ibas a decir, ese es un mito. No, es más una masa leudada hojaldrada. Hay más tipos de masas. Les mentí. Dentro de las masas compuestas se dividen en más. Okay. Masas leudadas hojaldradas, okay. Que es un danés, por ejemplo. Entonces, para ¿todo lo que nos dijiste era mentira o era verdad? No, era verdad. Ah, ok. Era verdad, pero... Mira, yo lo vi sacudiendo pero muy... ¿Para qué darles tanta información? Sí, paguen mejor mis cursos. Ah, sí, la verdad, sí se los recomiendo. Ok, bueno. Entonces, ya sabemos por qué se llama así y hay un porqué. No nada más es al aire se va y el nombre se da por esto, porque tiene 1,459 capas. Ok. Yo lo que estoy haciendo es quitándole la cascarita a la manzana golden y la estoy poniendo en agüita con limón para que no se oxide, ¿ok? Eso es lo que yo estoy haciendo. Y yo voy a... Lo que voy a hacer es ahorita enseñarles lo que va a venir en el siguiente video, que a lo mejor y no lo pongo, que es... Voy a hacer con esta una... Como una sabanita de materia grasa. Tengo que lavarme las manos.
le cayó este. Lo bueno manzana. Es que hace mal la manzana en el ojo. No, no creo. Es como la manzanilla. Ay, ya de por sí les caen gordos mis chistes. Oigan, a ver, yo tengo una plática con... Bueno, no sé si estén las personas acá que me están criticando de que me quiero hacer el chistoso. No, señores, no, señoras, no me quiero hacer el chistoso. Yo así soy, pregúntale a Bella. O sea, a quien me conozca bien, así soy realmente. Pero, pues, si quieren más seriedad de mi parte, pues, no lo van a lograr. Son mentiras. O sea, sí puedo ser más serio. O sea, yo he trabajado en cocina y he cocinado en televisión y así. Obviamente, tengo que ser un poco más... Ahorita estamos en YouTube, por eso me doy la libertad de decir chistes y de cotorrear con ustedes. O sea, cotorreen. Pero, pues, no sé. No sé qué más decirle a esas personas que porque hubo personas que sí me mandaron hate, ¿eh? Así de que les molestó mi luz y mi alegría. No es un comercial. Pero pues ni modo, oigan. O sea, yo creo que en todo momento tenemos que buscar una sonrisa y tenemos que buscar ser felices. Y es lo que yo intento hacer en mi vida. Aunque esté triste, siempre estoy intentando sonreír. ¿Sí o no? Sí. Conmigo. Pero luego a mí me desespera por eso también, pero es que yo convivo con él mucho tiempo. O sea, usted también comprenda. ¡Échame porras! O sea, lo digo porque luego van a ver que me desespero, pero es normal. O sea, no es de que lo diga. Pues es que imagínense, es que acá tiene está bien, ¿no? Que existan los dos polos acá. Bella bien enfocado acá y yo, pues... trabajando. Es cocina de calidad, señores. Es cocina de calidad, pero con un toque de alegría, un toque de relajación, ¿no? Luis trae esa energía de Goofy. Estoy... ¿Sabes dónde está la báscula? No lo juzguen. Te quiero mucho, bebé. Yo también te quiero, Diana. ¿Dónde está la báscula? ¿La qué? Báscula. Ah, no sé. Porque creí que ya habías pesado lo de la harina. No. Lo dejé para acá, pero no busqué la báscula. Uy, Efi te la aplicó. Amigos, me voy a desaparecer un rato, esperen, hablen con Luis. ¿Qué quieren platicar conmigo? Es que Efi, trabajadora del hogar, de repente le guarda en lugares distintos, no sé si a ustedes también les pasa, a mí también me pasa, luego no encuentro las tablas de picar en mi casa, y así. Luis, a mí sí me encanta tu actitud. Ay, estoy bien ciego, lo más. Ay, muchas gracias. De verdad, cuando me mandan sus mensajitos bonitos, yo se los regreso por mil a todos ustedes. Porque todo esto que estamos haciendo es para ustedes, al fin de cuentas, es para que ustedes estén felices, estén contentos, tengan contenido que puedan ver y se puedan distraer a lo mejor de un día estresante. Vengan y escuchen alguna babosada mía, pues, ¿qué tiene de malo, verdad? ¿Qué pasó? ¿No la encuentras? No. Pero ustedes todo bien, escuchan, todo amigos. Bien. Ustedes me escuchan, ahorita estoy buscando. Todo bien, chiquillos. La verdad es que a mí me encanta convivir con ustedes. No sé si se dan cuenta que yo de repente voy y les pongo un corazoncito cuando está estrenándose un video de nosotros. Y pues nada, tío, el chiste de esta vida es ser felices y hacer un desmadre con la cáscara de manzana. Y pues nada, no sé si ya se pasaron a mi canal. Yo tengo un canal también de YouTube, así soy Luis Báez. Ahí tengo algunos videitos de cocina. Yo tenía un personaje que se llamaba Pinchef. Y ese personaje fue al que invitaban a los programas de televisión. Y ahí también bromeo, también hago la cocina como... Pero bien rico los resultados. Porque el objetivo de ese canal, de esos videos, era hacer las cosas por primera vez. O sea... Y demostrarle a la gente que haciendo las cosas en cocina, paso a paso, con disciplina, con enfoque y por primera vez, divirtiéndose, se pueden lograr las cosas. Y ustedes también lo tienen que saber. Así que, vámonos relax. Vámonos relax. Y si ustedes no vieron el live pasado, yo les quiero dejar también una tarea a ustedes. Inviten a cinco amigos a que se suscriban a Estudios Pepiteo. Y ya de paso también que se suscriban acá en el canal de Bella, que también sube material bien interesante de vez en cuando, ¿verdad? Porque de repente dice, voy a subir de MasterChef y que no sé qué. Es que si estuviera buena la temporada. Ah, si estuviera buena. De hecho, sí, ¿eh? O sea, lo único bueno yo creo... Son los chefs. Ajá, la chef Sagi está cañona. Está cañona. Y así como la ven en el programa, créanme que es por disciplina y es por enfoque, porque esa mujer sabe mucho, sabe demasiado, sabe de sobra. Pero en persona es un amor de persona.
La, nos tocó, con, bueno, no nos tocó, yo Bella ya la conocía, pero me la presentó en la boda de Early, que fuimos allá a echar los bonitos pasos prohibidos. Y no, hombre, de por sí, si yo la admiraba, viendo la actitud de esa mujer y viendo la personalidad y viendo lo bonito que es su ser, pues la admiro más, no sinceramente. ¿No lo encuentras? Pues, ¿qué será? ¿Al tanteo, señor? Es que no, el, la Hojaldre... hay unas reglas que me gusta seguir y no me gusta hacerlo al tanteo. Podría hacerlo. ¿Dónde estará? Pero necesito, no sé. ¿No la metió en, ya lo buscaste en los cajones todo? Sí. Sí, yo no soy la, yo soy la persona en que ya no pregunta. ¿Dónde está? Sin buscar. Busco y la veo. Pero no, quién sabe dónde la dejaron. Porque aparte siempre está en un lugar, o sea, las cosas aquí siempre deben estar en un lugar porque si se mueven de ahí puede suceder este tipo de cosas donde no las encuentro, pero sí, como es súper importante porque lo que vamos a hacer casi todo hoy es pesado, entonces sí, amigos, estresa un poco, pero bueno, este, ¿dónde quedó? Estoy pensando cómo solucionarlo, amigos, para que lo tengan bien, porque hay una, hay unos radios en repostería, hay como reglas. ¿Ven que todo el mundo les dice que la repostería es muy complicada porque son cosas exactas y no sé qué? Sí, pero si te sabes las reglas, las puedes romper a voluntad para que pueda ser más flexible todo. Entonces, sí hay reglas, pero al conocerlas puedes esquivarlas o utilizarlas a tu favor. En este caso, por ejemplo, la hojaldre, a mí me gusta elaborarla de que 500 gramos de harina con agua y así, y yo ya más o menos sé cuánto va a pesar, y sabiendo eso, cuánto va a pesar, entonces ahora sí, este, la mitad de lo que pesa mi masa es lo que utilizo yo de materia grasa. Por eso es importante el peso aquí, porque cada harina absorbe más o menos humedad, dependiendo qué tanto tiempo lleva almacenada, la calidad del trigo, y bueno, todo ese tipo de cosas que sí contribuyen a el tipo de elaboración que se va a hacer. Por eso es muy importante la región en la que se hacen las cosas. Por ejemplo, la altitud importa mucho. Les digo, si lo conocen, se pueden romper esas reglas y entonces jugar un poquito más. Yo en las clases que daba, siempre les enseñaba a poder romper esas reglas. Por eso me importa mucho que sepan el por qué se hacen las cosas. Yo nunca voy a ser la persona que les da solamente una receta por el procedimiento, porque para mí eso y comprar una revista en el puesto de periódicos de recetas es lo mismo. O sea, hasta en internet meterte a buscar una receta, da igual. ¿Apareció? No. Este, aparte está grande la báscula. El fantasma de la báscula. No crean que es como chiquita, es grande. No se podría perder. Pero ya me pasó la semana pasada también. Me movieron una cosa y desapareció toda la semana. ¿La semana pasada se te perdió la báscula también? No, la cosa del procesador. ¿Y dónde estaba? En una bolsa acá. ¿No está en una bolsa ahí? Ya busqué, pero no. Es que les digo que es grande, no se puede perder tan fácil. Bueno, les decía, es importante saber el por qué. Cuando sabes el por qué, entonces se queda más grabado en tu mente y puedes jugar un poco más con qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo y así. Es importante, siempre pregunten por qué de las cosas. No las hagan nada más porque sí. O porque yo te digo, no, hay una razón. ¿Cuál es esa razón? Y yo era esa persona castrosilla en las clases, amigos. Sí lo era. Porque, miren, la carrera de gastronomía no es barata y en mis tiempos era mucho más cara que ahora, que sigue siendo cara. Pero, primero, me molestaba mucho que no hubiera clases, ¿no? Porque uno paga la colegiatura y de por sí, de que no haber clases, no sé qué, yo me enojaba. Pero, cuando había clases y así, siempre era, ¿y por qué esto? Y así, y cuestionando siempre a todos los profesores porque... Una, para mí, para eso están, para ser cuestionados. Y se vale no tener todas las respuestas porque nadie las tiene. Y valoraba mucho más que si alguien no tenía la respuesta, por ejemplo, el chef Fernando Galván, que para mí es uno de los mejores reposteros de México, me dijera, ¿sabes qué? Esto no lo sé, pero mañana, te lo investigo y mañana te digo. Tenía más valor que inventarme cosas, ¿no? O decirme, no sé, y ya ni modo. Entonces, pues yo así crecí educado y me gusta educar así. Entonces, pues sí, amigos, es importante lo de la báscula, porque sí, Se cancela el video. Sí. No, son mentiras. Ay, está temblando. Perdón.
Sí, amigos, pues miren, voy a dar otra buscada yo y mientras los dejo con Luis otra vez. ¿Con qué? ¿Conmigo? Contigo, sí. Ay, fue ardua la búsqueda, pero de verdad es que no sé dónde está la báscula. Pero es que... ¿De verdad? O sea, pero es que esa báscula ya estaba guardada, o sea, o estaba fuera y la guardaron. No, estaba guardada, no. ¿No recuerdas dónde la guardaste? Siempre está en un cajón, siempre. No, nunca puede no estar en ese cajón. Es imposible. Claro, ¿no la prestaste? No, jamás. Jamás. Pues a mí una vez se me olvidó ya con Teo, cuando hicieron donas. Y fui por ella. Yo la presté sin querer. A ver... No sé dónde está la báscula, pero sí tiene razón. Es que sí, el peso es bien, bien, bien importante. Oigan, pues miren, ustedes que están viendo este en vivo, de verdad les recomendamos que hagan los siguientes videos, que hagan las recetas. Ya están viendo lo que estamos utilizando y todo para que ustedes tengan tiempo de comprar los ingredientes, que son bien poquitos, ¿eh? Son muy pocos ingredientes los que se ocupan, no van a gastar mucho. Y lo pueden preparar a su tiempo, tranquilamente, se van al súper, se levantan, supercito, un día que no tengan nada que hacer, se pueden a pelar las manzanitas, recuerden de ponerle un poquito de agua con limoncito para que no se oxide, ahí las dejan reposando un ratito y bueno... Cuando aparezca la báscula, se ponen a hacer su pesaje de ingredientes, ¿verdad? Porque quién sabe dónde quedó la báscula. O sea, en lo que les estoy hablando, estoy sacado de onda de que no aparece la báscula. Pero... Estamos. No veo que busquen en las, ¿qué? En las gavetas de arriba. Es que ahí hay puro plato y vaso. Sí, miren. Y hay puro especias. Sí, miren. Así. Es imposible que estén... Esta casa es muy ordenada. De hecho, sí, es demasiado ordenada. Entonces, por eso, que algo no esté en su lugar es muy raro, porque todo tiene un lugar para estar. Y yo me asomo a ver si está ahí, quedamos bien payasos. ¿Te imaginas? No. No, esta casa es tan ordenada que todas las especies tienen que tener el nombre de frente, así. Sí, para que se vea. Si lo pones de espaldas, uy, no. Arte Troya, o sea, sí. No, ¿verdad? No, es que yo también las abrí ahorita. Sí. ¿En el horno? Se me haría muy raro, ya lo abrí y no está tampoco. Ajá. Pero, no sé. Bueno. Es que, en serio, luego a Epi se le ocurren cosas muy extrañas. Ajá. Pero bueno. ¿Ya vieron los videos de la mermelada de tocino y la mermelada de cítricos? A ver, cuéntenme, ¿qué les pareció? Mermelada, que no tenemos los derechos. Es como imposible que no aparezca. Pues sí, justamente por eso estamos empezando a sentir que hay espíritus chocarreros en este departamento y que está moviendo las cosas. Porque, ¿cómo? ¿Sí? De verdad, ¿cómo? O sea, no estará dentro de la freidora. ¿Te imaginas? No cabe ahí. No tengo idea dónde está. Pero bueno, si ustedes vieron ya las mermeladas tanto de tocino como de cítricos, esas mermeladas se hicieron con la intención de las siguientes preparaciones. Vamos a hacer con la pasta hojaldre, vamos a hacer un pancito que se ve delicioso, de verdad, pero necesitamos mermelada. Ustedes, si hicieron la de cítricos o la de tocino, pueden utilizarla en esta preparación que viene en los próximos videos, o pueden comprar su mermelada favorita o pueden crear su mermelada favorita y untársela. Todo tiene un porqué. No, o sea, las mermeladas no están nada más por bonitas. Las pero mermeladas van a tener una función. ¿La encontraste? En el video no. En el video de los roles. Ajá. Y esa preparación, les voy a explicar cómo utilizar la mermelada comercial porque no funciona para el horno. Ok. Ah, ¿se vuelve líquida muy rápido? Se vuelve caramelo y se sale. Ok, entonces hagan su mermelada. Entonces... Hay una manera de volverla. Ajá. Para poder usarse en preparaciones. Pero eso es un truco que les voy a dar después. Truco. Truco. Truco, diría la Leti. Y pues así, ¿qué más vamos a hacer? No sé si ya les dije. Vamos a hacer una, ¿cómo dijiste? Skinny tart. Dice Bella, me estresaste con una pregunta. Con tanta pregunta. Vamos a hacer una tarta, pero muy, 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 muy delgadita. Es que, ¿saben qué? Cuando yo doy clases, siempre pregunto. Ajá. O sea, yo me adelanto
siempre me adelanto a las preguntas que me pueden hacer. Ajá. Entonces, siempre les pregunto de que, a ver, ¿por qué crees esto? Porque me gusta que la gente piense, no nada más le digas qué hacer. Porque... Claro, para encontrar la lógica, ¿no? Es que si no creas nada más, gente inútil. ¿No? O sea, a mí eso me hace, o sea... Es como los maestros que llegan, hagan el siguiente cuestionario, pregunta uno, y nada más ven y ahí están todas las respuestas. Sí, o sea, yo detesto, siempre que fui a dar clases en alguna universidad, en alguna escuela, era como de, a ver, ¿qué te han enseñado? Pues, sé hacer esta receta, y yo, no. Ajá. ¿Qué técnica sabes hacer? Ajá. Porque esta receta, ¿cuántas técnicas lleva? ¿Cuáles técnicas lleva? Ajá. No me sabían decir. Ok. Porque era un seguir instrucciones. O sea, okay. Si vas a ir a una escuela de cocina que te enseña a seguir un instructivo, ajá, salte de ahí. ¿La técnica de la pasta de hojaldre sería francesa? Sí, es francesa. Yo fui a una escuela francesa, entonces todas las bases que tengo son francesas. Ah. A ver, ¿habla en francés? No sé hablar francés. Ah, oui, oui. Porque pues estamos en México, ¿no es cierto? No, nunca. Ni inglés, ni nada. O sea, nunca, yo de náhuatl para arriba. Nunca quise aprender, la verdad. Esta bolsa. Soy la cuarta generación de una familia de panaderos. La verdad, eres tú, Beto. Panaderos, mi papá tuvo la fortuna de ser quien siguió con la tradición. La panadería existe desde 1934. ¡Wow! Oye, pregúntale si hace panes con masa madre y cuántos años tiene su masa madre. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, Beto? Porque también trae micro, no sé si se acuerda. Sí. Es que yo una vez supe de un amigo que fue a un concurso de panadería donde llegó un tipo árabe con una cajita negra. Y ya era como de que... Dijeron, ¡ay, Antrax! Lleva su cajita negra y de repente de la cajita negra sacó un frasco. Ajá. Y en ese frasco traía una masa madre que tenía 130 años en su familia. ¡Ay, no! ¿Y ahí la abrió? Es que la masa madre... Es como los búlgaros. Ajá, que pues, ajá. Va creciendo y tú vas tomando y así. Entonces, pues, o sea, la masa madre, si tú la alimentas constantemente, te puede durar la vida entera. O sea, le iba quitando. Sí. Pero por eso quiero saber si su panadería tiene masa madre y cuántos años tiene su masa madre. Yo siempre tuve la espinita de seguir Diana, de seguir gastronomía, pero con mayúsculas. Justo me di cuenta que es realmente aprender y no solo seguir recetas, pero a mí me da miedo cagarla, así que no funcionaría. Pues no. Es que yo creo que todos pasamos por ese proceso de que la cagamos y luego ya sale. Pero por eso, o sea, uno cuando va a la escuela es para ir regarla. O sea, yo siempre les digo a mis alumnas cuando toman clases conmigo, digo alumnas porque generalmente son mujeres, que soporten los hombres. Pero... Les digo, aquí es donde tienes que equivocar. Ajá. Porque aquí te puedo yo ayudar a resolver las dudas. Aquí te puedo decir, esto es así, esto es así, ¿sabes? Uh-huh. Si te equivocas en casa, trato de prepararte para las posibles cosas que te puedan suceder, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tal cosa, no? ¿Qué pasa si en lugar de poner azúcar mascabado, pongo azúcar glass, por ejemplo, no? Entonces, en gastronomía y en repostería en particular, recuerden que es química. Entonces, pues uno, para saber de todo esto de cocina, tiene que también saber de física y de química muy bien. Y en matemáticas, como ya se dieron cuenta con los hojaldre. Entonces, sí, no nada más son enchiladas, amigos. Y también tienen su chiste. ¿Quién sabe dónde quedó esa báscula? Ya la vamos a dar por perdida, pero... A mí ya me estresó que no encontramos la báscula. Sí, es que real... Es fundamental para hoy, amigos, porque tenemos que pesar todo. Entonces... Pues Dios ya... no quiere que grabemos hoy. Sí, yo creo que no vamos a grabar hoy. Pero bueno, al menos se va a quedar este live con ustedes. ¿Sabes qué sí podría hacerles? Ay, tienes Miguelito, qué bárbaro. Sí. O sea, miren, ya partiendo de que... Se me atajó una michelada. Mira, vamos a hacer algo. Partiendo de que no tenemos báscula... Ajá. Vamos a reestructurar este live. Ajá. Grabamos mañana. Ajá. Y hoy les enseño a hacer... la hojaldre así en este live. ¿Les late? ¿Ustedes qué dicen? Pues sí, porque es que no contábamos con eso, oigan, de verdad, discúlpenos. Es que, ajá, la podemos buscar más, pero no queremos hacer ruido y no queremos de que dejarlos tanto tiempo a ustedes. Ajá. Bella, ¿sabes esculpir con chocolate fondant? Sí.
Sí, sé. Yo tengo muy poca práctica en eso. Deberíamos hacer un reto fondant, así de que vamos a hacer tal personaje en fondant. Pero yo tendría ventaja. Mejor te pongo con alguien. O sea... Ay, te iba a decir que Lucio, pero Lucio también tiene ventaja, sí. ¿Verdad? No, más bien, sí, te pongo con, no sé, invitamos a... Hoy hablé con Mica Vidente, por ejemplo. Ok. Y él no le sabe la cocina. Ok. Entonces sí, será como... O sea, tú tienes ventaja porque sí has hecho cosas. O sea, sí he hecho bastantes cosas de cocina, pero del fondant es el... Es que como no me gusta, uh-huh. O sea, la verdad es que no... Uy, el fondant no. Prefiero como chocoplastilina o así para decorar. Bueno, vamos a hacer la hojaldre entonces. Vamos a partir. ¿Te paso la sal a un bolsito chiquito, porfa? Sí. Y vamos a cambiar la dinámica de este live, ¿ok? La mesa ya está limpia. Vamos a mover ahorita. ¿Me ayudas a mover todo? Yes. Y las metemos, si quieres, a un topper para que no se oxiden con el agua. Uh-huh. Sí, señor. Uno grandote. Hay uno de... El más... ¿Qué está allá atrás? Espera. Voy por ustedes, amigos. ¡Espérenme! ¡No se vayan! ¡No se vayan! No se vayan. Los estoy viendo. Aquí está. Ven, qué rápido es, vela. Ok. Es que les digo que yo sé dónde está todo. Menos la báscula. Exacto, por eso me molesta mucho que muevan las cosas de lugares donde báscula, no van. La báscula ve de lejos. Sí, amigos. Ahí sí, se les encarga una basculita, por favor. Ajá. Y acabamos de comprar. Ya tenemos parrilla de inducción para cocinar aquí. Ya no hay ya menos sí, para atrás. Bien, bien, guau, bien perritas. Ok, vamos a poner 2 tazas de harina. No la voy a cernir para que vean que es sencillo. Aunque si pueden cernirla, ustedes ciérranla, ¿eh? La verdad. Siempre recomiendo cernirla, pero miren, uno ya tiene práctica. Voy a hacer 2 tazas. Y aquí, ¿qué dijimos que llevaba? Contesten. No los escucho. No los escucho. No, y los yo escucho. Como Dora. ¿Qué dijimos que llevaba? Es que se mueven así. Muy bien. Ah. Correct. That's correct. Muy bien en español. Es correcto. Dice, mira, me estoy quedando dormido. Me contestas en Instagram. Te contesto mañana, sí. ¿Te estás quedando dormido? Ay, ni que fueran la 1 de la mañana, amiga. Sí, es que hay gente que sí duerme, ¿tú crees? Hay gente que sí duerme. No duerme. Me enteré de eso. O sea, yo sin dormir, o sea, yo no funciono. Pero acá... Ok, vamos por agua. Agua. Por unas aguas locas, te late. Bueno, justo les decía que hay radios. Hay radios en cocina. ¿Cuánta agua soporta, cuánta humedad soporta 1 kilo de harina? Soporta. ¿Sabes? O sea, ¿cuánta es la cantidad máxima que le puedes poner de harina, de agua a 1 kilo de harina? ¿Un cuarto de taza? No, en mililitros, dímelo. Yo te voy diciendo más o menos. A ver, 100 mililitros. Más. Vamos a empezar a hacer esto. Necesito sal. Acá está la sal, señor. Van a ser, supongamos que aquí tenemos medio kilo, aprox. Ajá. Vamos a ponerle 10 gramos de sal. Que son 5 y 5. Ok. Luego les cuento esas medidas. La puse en lo seco, no la puse en lo líquido. Y voy a comenzar solo ensuciándome una mano. Ok. A mezclar del centro hacia afuera y voy a agarrar poco a poco sin romper mi volcancito, mi fuente. Se te va a romper la fuente. No rompan su fuente, ¿eh? No rompan su fuente. Y vamos a agregar poco a poquito esto. Ok, ¿más? Siento... Está súper caliente el agua. 120 mililitros. Más. 200 mililitros. Más. 250 mililitros. Más. 350 mililitros. Más. 500 mililitros. Más. 700 mililitros. 700 mililitros es lo más que aguanta un kilo. Un kilo. Un kilo de harina. Uh-huh. Un kilo de harina, lo máximo de líquido que aguanta de agua son 700 líquido. Líquido está bien dicho, porque eso puede ser cerveza, eso puede ser vino, pero es el líquido. Muy bien. ¿Me puedes pasar más agua, por fin? Sí. Les voy a enseñar cómo es la textura. Aquí es importante. Y esto nos va a servir para ya tener mañana lista esta y ya. Vamos a adelantar el video. Ay, sí, oigan. Porque es que se trabaja mucho mejor la hojaldre si está reposada y congelada. Sí.
Confirmo. Entonces, tenemos ya esto, vamos a ir amasando. Lo tienen que hacer muy rápido porque la masa tiene que reposar el doble del tiempo de lo que ustedes tarden en realizarla. Entonces, si tardan media hora, van a tener que dejarla reposar una hora. Capichi. Capichi. Ok. Entonces, trabajo la otra mano con una raspa para solo ensuciarme una mano. Y si tengo que agregar algo, no me tengan que ensuciar las manos. No tenga que decirle a alguien más, si esto, por ejemplo, estoy solo y así. ¿Eso fue sarcasmo? No. Ah, mal de balde. No, o sea, yo les sugiero que siempre solo se ensucien una mano. No sé si en los videos de Pepe y Teo recuerdan que siempre les digo una mano nada más. Sí. Y termina metiendo las dos. Yo lo recuerdo. Entonces, vamos a empezar a apachurrar así. Y vean que no estoy moviendo tanto. O sea, no estoy de que duro y dale. Es lo necesario nada más. Cuando yo comienzo a sentir que ya absorbió toda la humedad y me sigue faltando, le agrego poquito. ¿Ok? Estoy haciendo una masa muy simple. Harina, sal y agua. Simplemente. ¿Qué dicen por allá? Dice Ernesto. Me estoy durmiendo. Se está relajando. Duérmete, sí. Mira, dicen que cuando te duermes y estás escuchando algo, tu cerebro sigue funcionando, así que el aprendizaje iba a quedar bien grabado. Sí, ¿usted ya le dieron like? Bueno, antes de irse vaya y darle like. Ajá, por favor. Sí. Ok, ya tenemos toda la humedad necesaria y mi mano está así pegajosa, ¿no? Aquí, el instinto de las personas cuando hacen masas por primera vez es por lo que ven en tele y por lo que ven en canales de tipo matutinos donde les enseñan recetas malas, ¿no? No todos, ¿eh? No todos. Hola, señora, buenos días. Pero algunas recetas están de que como están hechas muy rápido ni les explican. Entonces, Ay, de hecho, sí. Yo una vez fui a hacer coyotas a un programa matutino y ni siquiera me dejaron tiempo para dar el proceso. No. O sea, entonces, vean, estoy ahorita amasando un poco más y les digo, el instinto diría, hay que ponerle más harina. Ajá, porque se siente como muy líquida, muy pegostiosa. Ya me ¿no? pasé de agua, van a decir. Ajá. ¿Tú qué crees? ¿Que me pasé de agua? Yo digo que no. ¿Qué es lo que le falta? Yo digo que le falta amasarla. Es justamente lo que le falta. Ajá. En cocina, en repostería, le decimos trabajo. Le falta trabajo. Le falta trabajo. Sí. ¿Qué es el trabajo? Es aplicar calor mientras aplicamos movimiento. El movimiento también se convierte en energía, que se convierte en calor. Entonces, okay. Esto hace que vaya absorbiendo poco a poco la humedad y así tengamos ya la masa lista. Tiene que dar una masa tersa, suave y un poco más húmeda de lo necesario. Tengo una duda. ¿Qué es más rápido, mano o batidora? Batidora. ¿Por qué? Si la mano tiene una temperatura así como calientita normal y la batidora alcanza esa temperatura y por eso se despega rápido del bowl. Por lo que acabo de decir. Les repito, amigos. Ya me voy. Les repito. No, está bien. Andy, ¿qué? Nos dio 10,000 pesos colombianos. Eso, gracias. Muchas gracias. Amo ver a dos hombres guapos cocinando. Saludos, Belita y Sapo Barbón desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Me encanta que todos se quedaron con el Sapo Barbón. En el gimnasio me dijeron, tú eres el Sapo Barbón, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Qué dije hace ratito? Que le falta trabajo. Y que cuando aplicamos movimiento, el movimiento se convierte en energía que se convierte en calor. Ah, sí. Es que mi duda era como el bowl siempre tiende a ser como frío. Sí, pero como no, es de metal. No estás escuchando. Es que estaba atrás. No, ahorita te lo acabo de decir otra vez. El movimiento se convierte en energía que se convierte en calor. Entonces, ¿qué hace la batidora? El movimiento se convierte en energía que se convierte en calor. Entonces, no importa que el bowl esté frío. Okay. Es el movimiento lo que genera el calor. Ok. Sí, jefazo. Sí. Es que sí, es importante escuchar. Es importante escuchar. Y no lo digo nada más por ti, ¿eh? No, por acá mis ojos. Vemos, dice. Yo no me duermo. Amo estos lives. Ay, gracias. Avi Cerón. Okay. ¿De dónde eres, Avi? En este punto se me sigue pegando, ¿no? Ajá. Pareciera que se me sigue pegando. ¿Por qué? Porque tengo toda la mano llena de masa. Pero es menos. Estoy viendo que se... Si yo toco. Pero vean, si yo hago esto, se despega de la mesa fácil. Ajá. Voy a tocarla con mi mano que no tiene nada. Ok.
¿Puedo tocarla sí, con sí, mi sí. mano, pero no tiene nada? Entonces, si ustedes con la mano que dejaron libre ya no se les pega, hay que dejar de amasar. Ok. ¿Qué pasa si tiene un exceso de amasado? Porque la gente seguramente va a querer seguir amasando ahí. Hay que dejar reposar muchísimo más. O sea, lo que ustedes se tardan haciendo la masa es el doble de lo que tienen que dejar reposar. Ok. Si ahorita me tardé 5 minutos, le tengo que dejar 10. ¡Apúntale bien! Entonces, es importante. El reposo no se lo pueden saltar. Y es lo que te pida la masa. Porque okay. cuando extendamos, si está muy ligada, o sea, si está muy trabajada el gluten, va a rebotar. Okay. Es una liga. O se va a romper. Ajá. ¿Qué pasa con una liga cuando la estiras mucho? Se, como que se rompe, ¿no? Sí. Se hacen como grietitas. Hay un punto máximo de elasticidad. Entonces, por el gluten. O sea, ¿se rompería el gluten? ¿Se puede decir? Sí. Ok. Yo quiero trabajar esa masa en el video, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. No, o sea, tú sí hacerla. Me va, ¿sí me va a dejar, señor? O sea, tú hacerla. Ajá. Sí, 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 o sea, obvio, quiero, sí. Es que quiero trabajarla de la manera en la que Vela lo hace. Yo lo he hecho... La verdad es que lo hice hace mucho tiempo. Sí, y... mucha gente le tiene miedo al hojaldre. Como que dicen, es que es muy, muy tardada. No, a mí me encanta. Yo he hecho hojaldres para concurso, así de que ajá. tengo una hora para el concurso y me aviento a hacer el hojaldre, uh-huh. mientras reposa hago todo lo demás. Sí, sí, sí. Y obviamente le das un sabor, ¿no? O sea, de que hojaldre de menta o cosas así. ¿Y el sabor se lo agregas con saborizantes o natural, con cosas naturales? Natural. O sea, miren, hojita. Ya no se me pega. Lo que voy a hacer es quitarme todo el exceso de masa, ahorita es masa todavía, con harina que no toque lo que... O sea, si tienen estos, por ejemplo, estas bolitas, no se las agreguen ahí. Estos se van a volver grumos que no van a querer sentir en la boca. Y que cuando hacen la hojaldre, rompen las capas. Entonces, por eso tiene que quedar muy tersa y lisa la masita del hojaldre. Aquí no se permite grumos para nada. Entonces, si ustedes... no se sienten confiados en poderla trabajar rápido, sí, por favor, ciérrenla dos veces, la harina. Okay. Para todas las operaciones con pasta hojaldre, necesitas hacer dobleces o solo para qué. Es que se me perdió. Ay, se fue. ¿Me puedes volver a poner el comentario, porfis? A ver, no lo puedo ver yo acá desde mi celular. Yo creo que sí. Miren, hacemos aparte todo esto. Vamos a tirar. Estaba en proceso de ayudarte con eso, sí, pero... Ay. A ver... Listo. Me voy a lavar las manos. Detesto trabajar con las manos sucias, perdónenme la vida. Oigan, y dándole comerciales acá, tampoco no se pierdan el video de mi mamacira, Laisa Sansusi. Vayan a ver y manden sus casos. Ahí en el video ponen el correo y de verdad los casos que están ahorita escuchando, incluyendo la llamadita, todos son reales, ¿eh? Todos son de personas como ustedes que están enviándolo al correo. Nada más hay un intérprete de la llamadita que al final sí. salen los créditos, pero es un caso real. Es un invitado nada más. Exacto. Miren, vean. Vean cómo no se me pega nada, ya me lavé las manos. ¡Wow! ¡Cuánta higiene! ¡Qué bárbaro! Despegamos. Despegamos. Y voy a colocar un poco de harina aquí. Ay, es que estamos en tu canal, ¿verdad? Yo ya estaba en sí. estudios, Pepiteo, espérame. Un poco de harina. Aguanta. No, comerciales no. Bye. Para poder bolear, vean, la masa tiene que quedar así de tersa. Y tócala. Wow. Se siente bien bonita. Y se hace rápido, amigos. Entonces, así dejamos. Aquí cubrimos con un paño húmedo mientras reposa o la metemos a un bowl y ponemos un plástico o cera de abeja, lo que a usted le guste más. Voy a poner un poquito más, nada más para... Yo debo dejar con harina. La harina me hace una capita que cubre también y así ya no tengo que poner lo demás. Entonces, y le ponemos un bowl encima. Eso hacía yo en la escuela. Realmente. Vela en su mente, ponen, ¿te gusta ser tonta? Como si me lo estuvieras diciendo a mí. Pues sí, sí me gusta ser tonta, la verdad. Ahí está. Eso hacíamos en la escuela. Usábamos bowls para ponerlos así al revés. Ajá. Y nos ahorramos trapos y todo. Ok. ¿Y esto para qué? ¿Para la fermentación? Para que no va a fermentar. No va a fermentar, no tiene levadura. Estoy equivocado. El esto reposo. Es para el reposo, sí. Mientras está esto, vamos a hacer la otra parte. Mira, lo que dijo Diana, dice, para todas las preparaciones con pasta hojaldre necesitas hacer dobleces uh-huh. o solo para croissants, porque esa es la única que he hecho.
La pasta para croissant no es con pasta hojaldre. Es con una pasta que se llama danesa. Y no es una pasta, es una masa. Masa leudada hojaldrada. Por eso infla. Por eso el croissant... Salud. La hojaldre, cuando tú la metes, ajá, es del tamaño. Y crece porque lo que pasa en el horno es que se evaporan las capas de margarina. Cuando la metes, crece. Ajá. Ok. Okay. Sí, entonces las capas de margarina se evaporan. Por eso les decía al principio que no se puede ocupar mantequilla. Okay. La mantequilla a la temperatura a la que se hornea el hojaldre, que son 210, okay, se funde, okay, o se quema. No, bueno, a 210 se quema. Eso más, lo veremos en un próximo video. Más bajita se funde. Y la margarina, por eso tienes que entrar la pasta siempre con el horno a 210. Ok. Ok. Y una más saludable hojaldrada, uh-huh, se hace esto que hice, luego se va a hacer un empastado, pero ya lleva levadura aquí. Ok. El empastado no son 6 vueltas, en una más saludable hojaldrada son 3. Ándese. Y ya se hace las hormitas y dejas fermentar. Ajá. O sea, un croissant lo vas a dejar siempre, busquen un video en YouTube, se fermenta, crece y cuando crece ya se mete al horno. Si fuese hojaldre, meterías directo de que hace la forma, barnizas y al horno. Y no es, es suave, es una masa danesa. Entonces, no confundan, porque hay mucha gente que hace o roles con hojaldre o... Ajá, ajá. O hacen, lo único que se puede hacer con hojaldre, que a mí me gusta cómo quedan, son orejitas. Orejitas. Y bueno, con el hojaldre se puede hacer también pues varias formas, ¿no? Dependiendo. Sí, sí, es sí. Es que en las panaderías hay muchas, es una misma masa, pasta, sí, una misma masa para hacer gran variedad de, sí, pan dulce. La mayoría del pan dulce es con danesa. Ok. Sí, porque yo bueno, hace años atrás desconocía eso. Yo decía, imagínate, sí, para hacer toda esta variedad de panes. La realidad es lo mismo, nada más le dan una forma distinta y le ponen como un complemento. La danesa es la que hice para cuando hice la evaluación del sabor del año, que traje una cajota de pan. Ajá. Ah, que no me dio, por cierto. Sí, te di. Chin, trae micrófono. ¿Qué hice? Con... No, hasta llegamos hasta Diana ahorita. Creo que ya todos están durmiendo. Okay. Son las 10, oigan. Ah, es mentira. Está bien, descansen para que cumplan con sus obligaciones también ustedes. Pero no olviden dejarnos su like y ahí sus bonitos comentarios. ¿Va? Sí, quiero y ver... si quieren un super chat, pues tampoco nos enojamos. Sí, quiero ver como cuánto pesa. Tengo que ocupar lo que pese la mitad. Pues a ojo de buen cubero. ¿Dónde quedó la báscula? Hey, amigos, espérenme. ¿Qué pasa? No, es que se me estaba pegando eso. Voy a poner aquí suficiente harina. Yo creo que voy a cortarle... Y te sale el peso en los ojos, ¿no? Así como... Sí. Yo creo que voy a quitarle eso. Para allá. Y ahora esta, lo que voy a hacer es que se pone suficiente harina encima, en las manos, y vamos a empezar a presionarla, ¿ok? Tiene que estar muy suave. Por ejemplo, yo aquí en este proceso lo que hacía era ponerle papel encerado de abajo y de arriba. Puedes, pero... Yo prefiero que sea harina porque ahorita va a ir directo a esto. Okay. ¿Me puedes pasar el rodillito, por fin? Está ahí en las cucharas. Sí. Y por ejemplo, la harina no afecta, como mencionaste ahorita, que los grumos, que no lo unas a la masa que ya habías elaborado, no, por estar seca. No, ahorita vas a ver. O se humedece con la misma margarina. Sí, y por eso también, ¿se acuerdan que les dije? Hay que dejar un poquito más, ¿ves? Ay, qué bonito. Hay que dejar un poquito más... Esto lo voy a empezar a cuadrar, ¿eh? Hay que dejar un poquito más húmeda la masa de lo que la necesita, porque con toda la harina que vamos a ocupar se va a ir secando. ¿Qué dice? Güey, ¿qué me avisó? Ah, me avisó YouTube. ¿Ya de cuánto me perdí? Uy, te perdiste de todo. La que realmente se perdió es la báscula. Sí. Digo, nada más para que estés enterado. Yo creo que le vamos a cambiar el título a este live. Ah, se nos perdió la... ¿Qué puede ser? ¿Se fugó la báscula? ¿Se extravió la báscula? Báscula SOS, ya ven al 911. Video con la perdida.
La perdida. Y no es Wendy. Ay, apoyen a Wendy. Apoyen a Wendy en la casa de los famosos. Tiene que ganar. Esa mujer vale oro, de verdad. A ver. Oh, ya da una hora en directo. Mira, tiene que ser así. Vean. Esto es lo que tienen que hacer. Un rectangulito que esté en proporción. O sea, que no esté más grande de ningún lado. Hasta parece masa. Sí. Pero esto es porque lo hicimos con suficiente harina. Y ya la misma margarina te va a pedir cuánta harina necesita sin que tú estés poniéndole extra. Y ya. Y así, amigos. Que está triste Ruth porque se perdió de todo. No te preocupes, se va a quedar guardado. Sí, se va a quedar guardado, Ruth. No te preocupes. Estamos perdidas, perdidas. Valeria, sí. Tú te perdiste. ¿Dónde andas? Manda WhatsApp. Ahí está. Ahí está. Listo. Esto hay que refrigerarlo. Perdidos, ahí te va Ruth. Esto hay que refrigerarlo. Vamos a poner en los azulitos y en, una sí, tabla, en la tabla para picar. ¿En la grande? Sí. Sí, o sea, yo prefería la chiquita, pero no este. No lo pongas acá para que no se llene el refri. Yo siempre prefiero la grande para que sobre espacio. Ándale, pues, ponlo. Ah, ¿y pongo esta? Sí. Yo pensé que lo ibas a poner encima. ¿De qué lado? Del otro lado. Listo, ahora le pones el otro encima y ya se queda ahí. Sarve la draga, la reina eres tú. Para que no se reseque. Limpian su mesa, por favor. Sobre el mismo lado, brilloso, le pongo sobre la... Sí. Okay. Sí, sí, sí. No hace falta que limpien la mesa con... agua y jabón todavía, ¿eh? Porque vamos a seguir ocupando harina y esto. Entonces, nada más, límpienla con harina. ¿Esto va al refrigerador, me dijiste? Sí. Okay. Al refri, ¿eh? No al conge. Al refri. Y va un ratitito en lo que hacemos este proceso, que la harina ya reposó. Que la masa ya reposó. Déjenme lavar las manos porque me urge lavarme las manos. Sí, no se las lave desde las 2 de la tarde, haz mentira. No, aquí higiene. Si van a trabajar con sus manitas, siempre, siempre tienen que ser manitas limpias y uñitas bien cortaditas, ¿eh? Porque en las uñas se puede guardar mucha cosa fea. Desinfectados, ya aprendimos mucho con la bendita pandemia que nos atacó, que ya, fuera pandemia, fuera. Muy bien ustedes, muy bien cuidados. Y es que no se me actualiza acá lo que están diciendo en mi celular. Amo verlos. Che, YouTube no me notificó, dice Ruth. Que la vela, ¿ya qué? Ya cambió a sapo por otro, dicen las lenguas. ¿Por qué me cambiaste? ¿Ya llegó una rana o qué? Ah, a lo mejor dicen por tus historias. No. Todo bien, chicos. Este chico hace videos, ¿no? De Taylor Swift. Uh-huh. O sea, es súper fan. Y si ustedes ya se enteraron, pues tanto Bella como él ya consiguieron sus boletos para este gran concierto. Yo, sinceramente, no soy fan. O sea, escucho música de ella, pero es que es muy raro tener un cantante, o sea, que yo vaya a gritarles de... ah. O sea, no sé, está raro. Ya llegó el pollito. Me encanta. Vamos para acá. El sapo y el pollito. Manos bien limpias. Y ya tenemos esto. Compré boleto sin ti. Explícame eso. ¿Cómo que compraste boleto sin mí? Llegó tarde. ¿Teo consiguió boletos? ¿Teo consiguió boletos? Sí. Mira, ¿tú crees que la tía va a estar dormida? No. Tú te la sabes de que... Ve que suave está, de que solita no rebota. Ajá. No sé si se alcanza, yo creo que se alcanza a ver en el video. No está regresándose. Ajá. Entonces yo voy a poder hacer esto y que no regrese. Ok. Parece que están tocando la puerta y es el viento. Ah, ellos sí. ¿Quién? Ok. Van a hacer lo que les dije de estirar 2x3, ¿ok? 2x3. Perdón, aquí 1x3. La que es 2x3. La del pizarroncito. Sí. Ah. Lo que yo estaba haciendo con el trapo es esto.
quitan el trapo y no lo ponen. Ok, a ver qué dicen, ¿qué dicen? Dice, pero te lo bajan si lo descuidas, sapo. ¿Para cuándo el video de qué? Vela y Pepe y Luis y Teo. Pues no sé, vayan y díganle en redes sociales a las tías, a ver si quieren. Vayan y díganles. Vela cambió el tema muy sospechosamente. Pues déjenlo, déjenlo que cambie el tema. Ustedes que andan sacando sus conclusiones, oigan. Yo siempre cambio el tema a cosas que tienen que ver con el video, amigos. Yo leo lo que ustedes... Sí, yo no doy contenido gratis. Vamos. El viento también mueve las hojas. ¿De tu qué? De tu lago. Ay, este sapo, pues, necesita un beso para convertirse en príncipe azul. A ver, ¿dónde está? No, ya. Ya, está, ya es la última que me aparece, Ruth. Y nada, Ruth, ya vete a dormir. Son mentiras, Ruth. Son mentiras, Ruth. Mira, no me está corriendo hacia allá. Voy a hacer hacia acá. Ajá. Entonces, una, dos, tres. Ok, casi. Me saca de onda que las cosas se muevan con el aire. Listo. Tenemos ya eso. Vamos a poner lo que teníamos en el refri. Así. Quítale. ¡Guau! Wow, se siente fresquecita. La vamos a poner acá. ¡Aso! Y ahora voy a extender un poquito más, nada más para nivelarlo al tamaño que está acá. O sea, tiene que estar al mismo... Sí, básicamente iguales. Ahorita... ¿Cómo se dice? Al borde. Sí. Entonces, del lo que voy corazón. A hacer es... Y ahora está. Ahorita lo voy a hacer así. Como a la mitad. Voy a hacer como una vuelta doble, pero no va a ser una vuelta doble. Es algo... Un proceso diferente, les digo. Y... Volteo. Y aquí voy a dividir. Uh-huh. Uno, dos, tres. Es lo que les decía de los golpes. Ok. Uno, dos, tres. Y me cabe uno más. Ok. Y ahora pongo más harina. Por eso decía, hay que dejar la pasta más húmeda, porque toda la harina que le vamos a aplicar, ajá, nos va a ir secando esto. Y ya podemos agregar. De hecho, ya podríamos hacerlo con el grande. Con el... Ahí va. Listo. Y... Lo voy a hacer igual hacia acá. Yo lo haría hacia enfrente, amigos, pero como no alcanza la barrita, este me estorba y este me estorba. Y así hacemos. Esta sería la primera vuelta. Recuerden que vamos a dar seis vueltas sencillas, pero no les dije que esto iba a ser más rápido, ¿no? Ajá. Entonces... Tú decías que dejabas reposar media hora en el refri entre cada vuelta. Ajá. Porque a lo mejor te enseñaron justo de que es que se está trabajando muy lento o así, ¿no? Pero, como lo estamos haciendo rápido, vamos a dar tres vueltas dobles. Las vueltas dobles son en forma de libro. Ok. En lugar de lo que les dije de tríptico. Y otra vez. Ajá. Ok. Y esta sería la primera vuelta doble. Más harina. La harina es súper importante para que no se les empiece a chorrear, sobre todo por el calor que hace. Okay. La... ¿Y esos golpecitos para qué son? Para dividir la materia grasa. Ah, sí, empiezas a ver acá cómo se empieza a dividir. Sí, es que sí se ve. O sea, si ven de cerca la masa cuando ustedes le estén haciendo la pasta... Cuando ustedes le estén haciendo, van a ver como que se ve un poquito más blanco y así, en unas partes. Va a haber partes en las que se puede llegar a romper, no importa. De todas formas, se va a juntar de nuevo. Ponen, si se les rompe, se les sale poquita margarina, ponen un sello de harina y con eso les siguen. Ustedes sin miedo. Si hace mucho calor en su zona, métanla unos 10 minutos al refri. Sin miedo al éxito, papá. Si creen que les está costando mucho trabajo, así que se les está demasiado suave, al refri. El refri les va a solucionar que se pueda extender fácil. Miren, ahorita sigue extendiéndose sin rebotar. Okay. Cuando la pasta empiece a regresarse, tienen que dejar reposar. Okay. Por eso tiene que ser rápido para que no trabajen el gluten y el gluten no empiece a activarse. Y eso pasa con temperaturas altas. Sí.
Okay. Y con extenderlo. Okay. O sea, porque lo estás trabajando. Pues mira, si nos está viendo alguien de Sonora o del norte o allá donde están las temperaturas a todo lo que da, háganlo con el clima. Háganlo. Sí, por favor. Prendan el aire acondicionado. Si no, se nos van a deshidratar. Sí, prendan su abanico. O agarren su abanico. Tra, 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 tra. Es que una vez aquí ya le dicen abanico, ¿no? A los ventiladores. Sí, a los ventiladores. Le decimos abanico. Ok, aquí está. Aquí le dicen quesadilla lo que no tiene queso. Perdón. Y no digo nada. Yo sí digo. Ahí está. Unión. Para acá. Segunda vuelta doble. Ya. Yeah. Más harina. Más harina. Y vas viendo que se va viendo lisa. Ajá. Es importante que ustedes vean su pasta lisa. O sea, esto es masoquismo. ¿Por qué? Con tus golpes de palo. Ay, no, este hombre, de verdad. No dije nada, día. Es un palo. Algún día. No, más de ahí, tampoco. Es un palote, este. ¿Y este? Es un rodillo. Ah, yo iba a decir, es un palito. Miren, blanquito. No, es que... Una bronceadita. A los rodillos así se les dice palotes, amigos. Ustedes búsquense su palote y a amasar. Listo. O sea, entonces, si no es masa, no es amasado, es empastado. ¿No? De hecho, sí. Sí. O sea, ahorita estamos haciendo un laminado, pero básicamente es un empastado. Ok. ¿Ven? Me guié por la lógica. Listo. En ningún momento se me regresó porque la dejamos reposar bien, la trabajamos rápido, ya está la pasta. ¡Listo! ¡Fin! ¡Va! Ah, mentira. Para hornearse, hay que sí dejar reposar mínimo 20 minutos en refrigeración. Eso, sapo, defienda al norte. Yo siempre defiendo mi tierra con mucho gusto y con mucho orgullo. Y si pueden, si pueden congelarla, mejor, ¿eh? Ahora, para guardarla, ya no hay que dar más vueltas. ¿Recuerdan lo que pasa si damos más vueltas? Ay, perdón, es que leí lo que dijo Juanjo. Ajá. Ya no hay que dar más vueltas. Ajá. ¿Por qué? Ya no hay que dar más vueltas porque, o sea, ¿ya diste todas las del pizarrón? Ya di 3 vueltas dobles. Ok. Porque... Ay, ¿por qué era? Lo acabo de decir, pero como no estaba poniendo atención... Es que, ay... Es que estaba entre que contaba, entre que pelaba la manzana. No, ahorita, lo acabo de decir ahorita. Ah, lo acabas de decir. Uh-huh. Es que Juanjo me distrajo, ve lo que escribió. Es tu culpa, Juanjo, ahora tú responde. A ver, que te ayude, pues. Ayúdame, Juanjo, ¿qué acaba de decir? ¿Qué dice? ¿Se sobretrabaja la masa? No. ¿Qué dijimos de las vueltas? O sea, ¿por qué yo no puedo guardar esta masa así y cuando la saco, la vuelvo a hacer así? Porque se rompe el gluten. Nah. No. Que no lo repita, digan que no lo repita. Yo también de repente agarro cosas y se van, pero... Porque le estaríamos dando una vuelta extra. ¿Y qué pasa si le doy una vuelta extra? ¿Ustedes sí pusieron atención? Porque acá mis ojos no. Pues miren, yo por eso comenté qué bueno que va a estar el video en YouTube. Porque yo me daba cuenta que estaba haciendo algo y de repente se me iba el rollo y luego regresaba y así. Pero sí, qué bueno que va a estar el video en YouTube. A ver, ¿alguien que se haya puesto atención? Por eso no pone atención. Alguien que se haya puesto atención, que responda. Porque van a ser más dobleces, ¿no? Pues. Exactamente. ¿No? ¿Y qué pasa si son más dobleces? A ver, Juanjo. Sígueme ayudando. ¿Qué pasa si son más dobleces? Aquí está. ¿Qué pasa si son más dobleces? Ah, va a sobrepasar las... ¿Y qué pasa? Las 1000 hojas. ¿Qué pasa, Juanjo? ¿Qué pasa, Juanjo? Que yo me voy a regañar acá. ¡Ayúdame! A ver, se sobretrabaja la masa. Sí, claro, se regresa. ¿Se regresa a dónde? No. O sea, ellos hablan del gluten, pero no. Se unen las capas. Se unen las capas y se desaparecen. Ah, ¿eso es lo que pasa? Ajá. Sí me acuerdo que dijiste de los dobleces que no importaba, bueno, que sí, que hasta yo respondí, se unen, se vuelven una sola.
Él solito fue el que lo respondió. Y no sí lo acordaba. Respondí, ni siquiera me acordaba de lo que yo respondí. O sea... Ok, ya está la pasta. Ay, voy va, a, tengo voy que a, comer más almendra para voy a cortar para emparejar y para que veas aquí. ¡Ay, qué bonito! Y se los enseñes a ellos. A ver. Desde acá no van a ver, ¿verdad? No. Estoy cortando nada más para emparejar. A ver, no me quiero ir de la luz, pero quiero ver si se ve. ¿Ahí la ven? Para que vean las capas de masa. Ahí está. Creo que un poquito. Sí se ven, ¿no? Un poquito. Sí se ven. Ahí está, mira. En esta se ve más claro. Se anda cayendo. Sí. No lo vieron, pero aquí hubo un blooper, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Ok. Oli. Entonces, esta pasta, para guardarse... ¿Esto ya no funciona? Sí, ahorita vamos a ver de que orejitas en la freidora de aire. Con esto. ¡Qué bárbaro! Ajá. Con esto, con los extremos. Ay, no. Para guardarse, pueden poner más harina en medio para que no se unan. Una capa finita, aquí ya es finita. Ok. Eso se va a quitar cuando se saque de... Guardamos así. Guardamos así. Ajá. Cuando la saquemos, ajá, desdoblamos para extender, porque si no estaríamos dando una vuelta extra. Ok. Yo necesito saber la lógica del por qué se une la masa cuando pasa de las mil, no sé qué, de todas esas vueltas. Porque son tantas capas. Ahora ¿por el peso? Multiplica 1459 por 3. No, pues son un friego. Déjame ver. 1459 por 3. 4377. O sea, ya es un exceso. Ya no, o sea, ya serían tantas que se unen. Ok. Por el mismo... Por eso la pasta hojaldre, cuando usted corta los extremos como este, no se hace en bolita, destruye las capas. Ok. Y se vuelve una pasta de empanadas cualquiera. Ok. Entonces, no, y el trabajo pasa ya... Entonces esto siempre se empalma. Ok. Tú te vas a dar cuenta que una pasta hojaldre está reutilizada porque va a tener menos esmogosidad que la primera tanda. Entonces, esto, por ejemplo, si ahorita lo quiero unir, lo puedo dejar así, extiendo ahorita, azúcar, enrollamos y hacemos orejitas. Ok. Pero ya, entonces es el porqué. Vamos a meterlo en topper, esta, y la guardamos así en el topper. ¿Cómo se sabe cuánto se debe aplanar entre capa y capa? ¿Cómo se sabe cuánto se debe aplanar? Lo corrigió. ¿Cuánto se debe aplanar? ¿A qué te refieres con aplanar? Yo creo que con el rodillo, el palo, entre capa y capa. O sea, cada vez que haces los dobleces y lo aplanas, o sea, ¿cuánto...? Se extiende otra vez un tanto por tres. Siempre debes de extenderlo así, un tanto por tres. Entonces, yo lo que hacía es medir. No sé si vieron que estaba midiendo para saber cómo iba a doblar. Porque se disuelven las capas si das más vueltas, dice Avicerón. Ay, llegaste tarde, Avi. O sea, creo que tiene mucho delay. Sea, ya salió regañado. Ahorita te va a regañar. Te voy a regañar yo a ti. O sea, de plano, digan. Es que dicen que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Hoy lo comprobé. No, sí puedo hacer varias cosas a la vez. Pero es que cuando se trata de cocina, tú me has visto. Cuando estoy haciendo algo, me enfoco demasiado y me pierdo en el espacio porque quiero terminar y hacer las cosas bien. Y pues, sí. Sí, la verdad. Topo hermético. Culpable. Ese iba a agarrar yo. Topo hermético y al refri. Así lo pueden dejar reposar o ya se utilizará para mañana. Bien frío, bien frío. Para mañana, porque hoy la báscula, quién sabe. Pues igual yo mañana me traigo la mía. ¿Será que...? Sí, en lo que... Ahorita la vamos a buscar. Pero, ok, vamos a hacer esto. Nada más rápido. Pásame azúcar. Flores y muchos colores. Más cavado, yo creo. Ya está, ¿no? Ahora sí voy a quitar un poco el exceso de harina de acá. Que dice, Vela, ¿cuál es la diferencia de la mantequilla y la margarina? Porque mucha gente dice que la margarina es mala. Ah, ¿por qué mucha gente dice que la margarina es mala? Es a base de grasas vegetales, la margarina. Tiene químicos que hacen que esas grasas sean estables, por eso mucha gente dice que es mala. Pero bueno, eso se creía hace, ¿qué? 80 años. También porque tiene una historia muy discriminatoria, como muy clasista. Porque la margarina fue el medio que utilizaron para la gente que no podía comprar mantequilla.
Entonces, no la gente empieza a decir que la margarina es mala porque pues, no te alcanza para comprar mantequilla, ¿no? O sea, okay, porque es de los pobres. Oye, ¿y o sea, la para digerirla el cuerpo es lo mismo? Sí, pues al final es una grasa, o sea, y es grasa vegetal. O sea, si tú eres intolerante a la lactosa, puedes utilizar margarina. Si tú eres vegetariano o lacto-vegetariano, todo uh-huh, eso, puedes utilizar. Si eres vegano, puedes utilizar margarina. Es como la manteca vegetal, esta uh-huh, manteca sí, de azul con blanco. Esto, vamos a extenderlo así. Lo ponemos un poquito nomás para que se una así. O hacemos un pellizquito. Vamos a deshacer un poquito esas capas del medio, pero no pasa nada. Extendemos. No pasa nada, no pasa nada. Pásame. Hay que tratar de cuadrar. Estamos conectados. Hay que tratar de cuadrar siempre. Vamos a extender. Y también la hojaldre no la pueden hacer más planita que 5 milímetros porque también deshacen las capas. Entonces no puede quedar tan delgadito. A Ruth le decían que la margarina era más saludable. ¿Cuál era el del por qué te decían eso? ¿No te dieron ninguna explicación extra? Es que hay muchos mitos, pero amigos, por eso luego me cae gorda la gente que enseña con cosas que se aprendieron hace 100 años. O sea, todo evoluciona. Sí, es como si te dijeran, es que el internet se desconecta si levantas la bocina del teléfono. ¿Hace cuánto no pasa eso? Mira, eso está bueno. Vela para Masterclass en Masterchef. Mira, la chef Saji se nos durmió para la invitación, ¿sí o no? Ya sé, sí. Sí, no, a la próxima temporada, porque esta ya la terminaron. Ok, vamos a poner azúcar. ¿Sabes cómo hacer orejitas? No, sinceramente nunca he hecho orejitas. Okay. Ahí sí, no te miento. Bueno, está sencillo. Pero si quieres yo la puedo hacer y tú me vas indicando. Sí, está sencillo. Vamos a poner azúcar. Flores y muchos colores. Puedes poner de que incluso esto, un cristal. Ah. Es bastantita azúcar, ¿eh? Todo eso nos comemos cuando comemos un pan dulce. Sí. Y vamos a hacer esto. Y ¿cómo? Presionas. De las dos orillas. Uh-huh. Hasta, okay, hasta que se unan. Giras. Siempre una y una para que si sean orejitas. Giras. ¿Y eso se lo vas cortando? Giras, ajá. Giras. ¿Ustedes lo vieron? Lo capichi. Oye, ¿y las señoras orejotas que hacen en las panaderías son unas señor uh-huh, tubote? Sí. ¡Ah, qué fuerte! Nunca me hubiera imaginado que lo hacían así cortando. O y sea, se une aquí en el medio. Así. Giras, presionas para que se una bien. Y aquí. Como de un dedo de grosor. ¿Sí se alcanzan a ver? ¡Wow! ¡Qué bellas! Se siguen viendo las capitas. Es importante que se sigan viendo las capas. Entonces voy a llevar una bandejita para el air fryer. Parece que este está contenta, miren. La orejita habladora. ¡Hola! ¿Cómo están? Es que vi. Sí, sí, sí. Los quiero mucho. Oh, eso lo dije yo. Mucha orejita. Ok, vean, vamos a ponerlas aquí. Nunca tienen que ponerle nada a las charolitas que son para hojaldre porque tienen tanta grasa que no se va a pegar. Mm, buen punto. Entonces, ustedes nada más pónganlas separadas porque van a inflar. Vean. Parece que están bien emocionadas porque sí, van a entrar. Se nota que la hiciste tú, dices tú. Ahí está. Las orejitas las cortan así como los roles de canela. Exacto. Exacto. Sí, entonces esto hay que barnizarlo. Vamos a barnizar con miel, ¿no? Para que no esté. Sí, para no ponerle más mantequilla, pues no, ¿para qué? No, es que es con huevo, pero para no abrir un huevo. Ok. ¿Y esos son los dedos o qué? Vamos a ponerle miel de maple. Si me como la masa cruda, la pasta cruda, ¿pasa algo? Pruébalo. Va por ustedes. Lo voy a poner con los dedos, amigos. Recuerden que están limpios todavía. Vemos. Voy a poner por encima, nada más para que esto cristalice. ¿A qué rico sabe?
¿Y eso en como cuánto está en la...? Nunca las he hecho en el fryer. Vamos a hacer un experimento en vivo. Ah, por cierto. Spoiler alert. Próximos videos también vamos a utilizar la air fryer para que ustedes también, si tienen una freidora de aire en su casa, la utilicen. Y va a ser como un tipo snack, como una entrada o cosas sencillas de inicio. Ya después nos vamos a ir un poquito más elaborado. Más elaborado, sí. Exacto. Pero para que vean que vamos a utilizar recetas en distintas formas. ¿Sabes qué me gustaría hacer también? Una receta vegana. O sea, sí. Para toda la gente vegana, todos ellos que también tengan la opción ahí de cocina. ¿La pasó? Sí, claro. Está la tapa. Vamos a meterlo acá. Está rico, pero espero mejor las felices que van para adentro. Vamos a meterlo acá. Esperen, hay una cosa aquí. Recuerden que les dije que hay que meter ya que esté caliente. Voy a ponerlo a esta, 360 Fahrenheit, vamos a ver. Voy a precalentar unos 2 minutos y ya. ¿Qué dice? O sea, como no comas masa cruda. ¿Qué me va a pasar? ¿Ya? ¿Me despido del mundo? Esa forma. Vela, ¿de qué darías la masterclass en MasterChef? Creo que de masas me gustaría, así como esto. Me gusta mucho hacer masas. Pero Ceci, en el video que vas a ver ya en YouTube, me va a dejar hacerla, ya lo dijo. Ah, porque dijiste que ajá, querías hacer esta. Es que puso medio risa, el sapo barbón. Si quieres yo la hago, y tú no me hicieras. Muy bien, Ceci, bien. Recién compré una de KitchenAid, así medio fresa, a ver qué tal me sale. Son muy buenas, la verdad, son muy buenas. Pero ¿a poco no está sencilla? O sea, ¿no está complicado hacerlo a hojaldre? ¿De qué darías la masterclass en MasterChef si te invitan? Ya lo dije. Ah, te acabo de decir. ¿Ven cómo estoy? ¿Ven cómo no me está haciendo caso? Ay, no. No, no, no. Ay, ¿a poco ustedes siempre están al pendiente así de todo lo que pasa a su alrededor? Yo siempre. Vemos. Tardó un año en contestarle a su papá. Pero sabía que tenía un mensaje de él. O sea, pendiente estaba. Ya van. Faltan 30 segundos para los 2 minutos. Ok. Se la bañó. Ahora, Arely. Ay. Ah, Andy, ¿eres del norte? ¿Tú eres el que dijiste que defendía yo el norte? ¿O de qué parte eres? Vean, así se ven antes de salir. Vamos a ver qué tal quedan. Ay, es que en el norte hay mucho albur. Hay mucha carrilla con albur. Aquí también. En todo México, pero yo no soy así. Pero es que ya es... Entraron ya. Voy a subir la temperatura a 390. Que son más o menos 200 grados. 400 voy a poner. Y... yo les daría 5 minutos. Vamos a ver cómo se ven en 5 minutos. Te doy 5 minutos, desahógate. No te das nada, nada, que das ganas. Y si te saludas, te pongo la cortesía. Dice Ruth, yo lo había dicho, sapo. Pon atención. No te estés, no te está regañando. Todo bien. A ver, Ruth, yo te quiero aquí para saber y comprobar que no se te va ninguna información. Porque, ay, no. Esa mentira, Ruth. Te mando un besote. Gracias por estar aquí. Estoy buscando algo para limpiar, amigos. Espérenme. Soy de La Paz. Eres de La Paz. Yo más que una vez he ido a La Paz. Y porque mi hermana vivía en Ciudad Constitución, se llama. Y está cerca de La Paz. Y pues sí, es un lugar muy bonito. Me encanta. Ay, gracias, Consuelo. Tú sí me entiendes. Es que yo estoy con un ojo allá y otro ojo acá y un oído allá. Bueno, allá oído no, ¿verdad? Pero sí. Tenemos que estar al pendiente. Es que también, o sea, no son chilaquiles estar haciendo un en vivo y cocinando. No. O sea, no estamos dando acá una cátedra de esas de secundaria donde pasan a exponer los alumnos y los maestros están quedando dormidos. No, pero sí, imagínate, cuando fui a dar la clase en vivo a Brasil, tenía que estar respondiendo las preguntas que me hacía el conductor de la gente que estaba en vivo. Beso, Ruth, para ti también.
y estar al 100 viendo que, cómo avanzábamos, porque tenía solamente 3 horas para hacer 9 recetas. Ay, es que... En vivo. O sea, sí. Es que sí. Es que ustedes tienen que saber, bueno, acá, maestrazo, yo la verdad he aprendido mucho de vela. Y por eso también se desespera conmigo. Porque le he explicado muchas veces. Ajá, porque sabe también que me gusta mucho la cocina y yo de repente soy, bueno, muy de repente soy muy disperso. Yo siempre estoy pensando cosas, es algo muy característico de mí y en el estar pensando cosas me voy en un pensamiento y si me están diciendo algo, bueno, es complicado, pues. Y también por eso lo presiono más, para que... Sí, para no, que, o sea, a mí no me molesta y tampoco ustedes se molesten, o sea, no es que él esté enojado o sea, no es nada de eso, todo está bien. Y pues nada, a mí me encanta la cocina. Es presionarlo para que al final algún día no haya presión. Exacto. O sea, yo no tuve el tiempo, la oportunidad, a lo mejor la posibilidad en su momento de estudiar una carrera de gastronomía. Y... Oh my god. Hay unas que se abrieron bien rico. Porque no uní tanto esta, pero bien. Pero de que me gusta la cocina, me encanta la cocina y yo siempre estoy aprendiendo y sí he tomado cursos, talleres, experiencia. He trabajado hasta en Televisa cocinando lo que venden las novelas. Su papito, es que no hacía eso. Y pues si me contrataron es porque veían creatividad, veían talento. Y pues también es mucho tema visual ahí en televisión, sí. Que cómo se ven las cosas, más cómo saben, porque luego no me llegaban con los ingredientes completos. El presupuesto, dices tú. El presupuesto faltaba y pues yo les decía, se ve muy bonito, pero no vas a ver tan rico porque no me trajeron esto, 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 esto y esto, pero cumplí. Y así. Dice que te están echando carrilla nada más. Yo ya estoy llorando aquí. Este sapo se va a convertir en un gazapo. El gazapo son que... No, son los hijos de los conejos, ¿no? Son los conejitos bebés. No sé. Pues en Mario Bros, el gazapo, el que tienes que perseguir es un conejito. Ajá. Ajá, son los conejitos bebés. De hecho, creo que Teo publicó en Twitter... ¿A qué edad se enteraron que un gazapo era este? Yo le puse hoy. Ahí va, ahí va. Es que digo que nunca lo he hecho en freidora de aire, entonces me daba curiosidad ver cómo se hacía. Ah, no, es que en el en vivo pasado decían que Bel estaba enojado. Por eso, no ahorita. No, y estaba enojado, pero no con él. Ajá, por lo... Si vieron sus historias, la puerta sigue recargadita. Yo que tú ya la quito. Ay, no puedo. Ya. Todavía no puedo. Quita esa puerta. Yo quisiese. Es que para... Ay, no. Para que quiten esa puerta y la vuelvan a poner. Es una puerta de metal. O sea, está cañón. Dile que no llore. Nah, ya nunca lloro. No, la verdad sí soy bien sentimental, pero es muy raro cuando me ven llorar. Tiene que ser algo realmente fuerte para llorar. Y yo no tengo ningún problema con llorar, ¿eh? O sea, yo soy de los que si tengo ganas de llorar, lloro. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste. Dirás que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con billuyo y sin billuyo. A ver, ¿cómo le dicen al dinero acá? ¿Morraya? No, morraya sería el cambio. Okay. A la feria. Ah, es que en el norte se le dice feria al cambio. Y acá feria es dinero, ¿no? Como que suelta la feria. Podría ser, sí. Y mucha gente así de que me da feria, piensa que me estás asaltando. Sí. Oye, amigo, no podemos ver sus mensajes. Es que como que donde estamos viendo los mensajes no se actualizan tan rápido, entonces... Dispense usted si no lo estamos leyendo tan fácil, pero miren, son dificultades técnicas. En internet puede que Bel encuentre a alguien que le pueda poner... ¿Qué? Ya me recomendaron a alguien, pero lo que falta ahora es tiempo. Necesito estar yo para que puedan ponerla y no puedo estar. No puedo estar. ¿Qué día? ¿Qué ya? Oigan, van a ir al Pride, aquí en el chisme. Yo diría que ya, porque si no se van a dorar de más, mira. Sí. Mira, esa tiene una formita más así. Es que, pero, o sea, se ven las capas. Es que es el chiste importante. Aunque ahorita están un poco desunidas porque la masa no la uní al inicio.
O sea, ¿ves que no la uní bien? Ajá. Y si no, me lo voy a dar un pellizquito. Pero mira, ahorita... Esta. Puedes, ajá, puedes mostrar esta o esta. Uh-huh. Ya, y todo lo demás está rico, pero... Uy, bueno. Todo eso, imagínatelo en un tazón con leche y ¡vámonos! Va adentro. Sí. Hagan su cereal así. Ahí con, tienes tu cena. Con orillas de hojaldre. De hecho, solo podías cortar cuadritos. ¿Cómo? Y, o sea, cuadritos y los avientas ahí. Imagínate así un cereal, así... Pues podemos hacerlo, hay que hacerlo. Un cereal ya. De... Salió una idea aquí, amigos. Claro, el sí. Próximo video, cereal en... cereal de hojaldre, ajá, con maple, ajá, en air fryer. Oye, y por ejemplo, así como le pusiste el azúcar, ¿no le puedes poner, supongo que sí, ralladura de limón o ralladura de algún cítrico, o le pasa algo, se quema? Por dentro no se va a quemar. Ajá, o sea, que esté entre las capas. Sí. Ah, ok. Por dentro no se... Sí, se va a quemar, pero no tan fácil. Limón y eureka. Sí. A ver, ¿qué más dicen? Creo que soy la única que sigue comentando. Tú muy bien, Ruth. Tú no sabía que la calles. Miel... Soy de Guadalajara y la marcha acá ya pasó. ¿Y qué tal estuvo? ¿Fuiste? Se no sabía que la miel se podía usar para barnizar. Sí, es que carameliza. Lo que buscamos cuando barnizas es que dore. Entonces puedes barnizar con aceite, puedes barnizar con mantequilla, puedes barnizar con leche, puedes barnizar con huevo, puedes barnizar con miel. Juanjo, yo también ando aquí alburando al sapo. Pero miren, quiero ver si se alcanza a ver. A ver, esperemos a que llegue la imagen ahí al monitor, porque... Ahí, no. Por un ahí. Poquito, ahí. Ah, mira, ahí. Ahí, creo que ahí abajito puede ser un poquito más. Ahí ya mero. Ahí. Viene. Ahí está. ¿Ven cómo se ven las capitas? O sea, se separaron porque no se unió mucho, porque fue así como de última hora el... Vamos a utilizar sí. Esto. O sea, con una placa completa no se separaría. Sí, no, para nada. Pero muy bien. Me encantó. Vamos a ver, que lo pruebe así caliente. ¿Quién vota? ¿Yo? ¿Yo lo tengo que probar caliente? ¿Quieren verme con la lengua llena de ampollas? Tú mañana. Yo mañana sin poder saborear. Es como el café del Oxxo, así de que no te despierta la cafeína, sino la quemada de que te das. Ay, muchas gracias. Es como un platillo gourmet, así, ¿no? Que te sirven una... Es del Puyol. Ay. Así de orejitas a es que, al quiero, caramelo. A ver, mira, vamos a no hacer ruido para que escuchen. Uh-huh. Como esto. ASMR, dices. Escuchen. Hola, chicos. Y así le vas a morder a una en el micrófono. Bienvenidos a la ASMR de la hornilla. ¿Cuál? La del bolillo. No sé qué la puse, yo se hizo muy para arriba. Que acá todo lo hacen con bolillo. Pues es que acá también todo lo hacen con pollo, frijoles, harina de maíz, o sea, el sope, los huaraches, todo es lo mismo. O sea, pero no, yo estoy contento. O sea, el bolillo, una torta de chilaquiles, deliciosa. Lo que sí no me gusta es la torta de tamal, la guajolota famosa, porque se me hace masa más masa, se me hace algo innecesario, sinceramente. Con todo respeto a las personas que les guste, ahora sí que en gusto se rompe géneros. Dice Consuelo que sí está aprendiendo, te agradece, Vela. No, de nada, aquí andamos para eso. 5 minutos ocupó, 6 minutos en la air fryer. Uh-huh. O sea, ya depende de qué tan dorado lo quieran, pero vean. ¿Ya puedo morder? Ahorita, yo creo que... Ahorita, pero sí, hazlo en el micro para que okay. Sea... Pero quiero que les enseñes de cerca las capitas. Mira, llévate esta. Ay, Lando, solo pasa de vez que los te quiero mucho. Hola, Lando, un saludote. Lando, besotes. Mira, llévate las respeto capitas. Respeto ante todo. Ay, no, perdón, con todo respeto. Es así y así. Ahí, cerquita. ¿Qué? Bueno, pero muerto. Ah, las acerco. Ajá, sí. Ya me las iba a comer. Todavía no, oye. Están muy calientes todavía. A mí me gustan calientes. Así, que se sienta. Ay. A ver... Vamos a ver. Se ve, no se ve. Ahí lo ven. Ahí está. Creo que se ven las capas. Sí, ahí. A ver, si lo acerco un poquito más, ¿se va la luz? A ver, acércalo más y te sigo la luz. A ver, ahí está súper cerquita. Ay, mira, mi barba quedó bien perfilada. ¿Vieron? ¡Qué bonita!
Hola, ¿cómo estás? Yo soy media oreja. Yo soy la oreja completa. Qué bueno que te cortaste las uñas. Yo siempre me corto las uñas. No, obvio, sí. Pero es que... porque es un zoom muy revelador. ¿Pero vieron qué bonitas uñas tengo? Ay... Vayan con Doña Isela, en el caso, ¿no? Sí, buenas capas, ¿verdad? Amazing. Qué antojada. Las clases, en definitiva, funcionaron. Se ven bien delis. Lando, ¿gustas una? Mira, yo creo que ya podrías morder una pequeña. Ay, como esta. Yo quería morder la grande. A ver, esta. Pero en ASMR, escucha. A ver, espera, deja también, acerco el mío. ¿Qué les parece? Delicioso. Rico. A ver, ahí voy ya. Ahí voy. Dale. Amé el segmento de ASMR. Sapo se puso raro. Deberíamos de probar así las cosas en el video. Ajá. Hay que hacer un video en ASMR de cocina. No, todas las cosas que probemos. O todas sea, las cosas cuando que lo probemos. Ok. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Cuando lo probemos ASMR, y al ponemos, estilo sapo. Le ponemos momento ASMR. Momento ASMR. ¿Qué dice? Yo también quiero una. Mándanos un taxi, Ruth, y te la mandamos hasta tu hogar. Que un amigo decía ASMR. ¿As qué? ASMR. ASMR. El ASMR. ¿Cómo? ASMR. Ah, por las siglas. Ok, no entendí yo. ¿Qué es ASMR? ASMR. ASMR. Ay, no, ya me estoy poniendo mal. A ver, ¿se puede seguir comiendo? Sí, sí, sí. Pues miren, ya las hicimos, ya está aquí. Para que vean cómo pasamos de producto de harina en la mesa a un producto que nos estamos comiendo ahorita. En bien poquito tiempo. Mm-hmm. Mm. Qué rico saber el caramelizado del azúcar. Mm. Y para mí les puedo haber puesto más azúcar, pero sé que este hombre no come tanto. Miren, sin querer, pues no encontramos la báscula, ¿verdad? Para los que vayan llegando, la báscula se extravió. No pudimos hacer lo que realmente queríamos hacer. Pero vean, hasta unas orejitas salieron. Para que vean que todo se puede queriendo, dice mi madre. No azúcar, ¿no? Y vieron que fue al tanteo. No lo hagan. Recomiendo que si no tienen experiencia, lo pesen. Ajá. Sí, él porque pues ya sabe de pedo, hasta los 5 y 5 le puso así. Los 5 pesos, dice. Los 5 pesos, así como la... Un poco de sal. quedó delicioso. ¿Cómo es? Quedó... Bien sabroso, como bien, a mí me gusta. Bien sabroso, como a mí me gusta. ¿Todavía sigue siendo videos allá? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y ese... Pues creo no hizo falta la báscula esa. Es que yo tengo experiencia, pero yo lo que quiero es que ustedes aprendan a hacerlo, porque yo ya lo sé hacer. Más bien es que, recuerden solamente, el peso total de la masa, la mitad es lo que ocupan de materia grasa y con eso ya lo hicieron. Mira, si la toñas en chocolate, sí, el chocolate va con todo, Ruth. El chocolate es de regla. De hecho, las orejitas le puedes poner chocolate en medio y enrollarlas junto con el azúcar. Pues creo que no hizo falta la báscula. Pues para acá, la voz de la experiencia, pues no hizo falta. Pero yo siempre sí me voy, o sea... Obviamente ahorita porque se solucionó, porque pues la báscula dijo, como cuando, ¿cómo se dice cuando se salen de las clases? Ella abdicó. Abdicó como la draga esta, ¿cómo se llama? No, pero... Es que ya en Sonora, perdón, cuando te sales de una clase dices se la perreó o se la pintió. Ahí te vas de pinta, pero... Bueno, se la pintió, es como similar. Pero así de... No, se la perreó. Dice, The Castle. Saludos hasta Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Saludos hasta Monterrey. A ver, ¿alguna frase muy de Monterrey?
Este, puñetas. ¿Cuándo nos vemos, primo? ¿Cuándo nos vemos, primo? Con lugar, dices. ¿O no? ¿Qué tienes que responder a eso de caso? Pues, ¿sabes hacer tamales? Sí, sí sé, he hecho tamales. Si no, dile a las tías que te den una clase de eso. ¿Sabes que yo vendí tiempo y me lo siguen pidiendo año con año unos tamales que son de chile en nogada? No sé. Ya viene la temporada, háganle un pedido de 1,000. ¿Qué? Háganle un pedido de 1,000, ahora en septiembre. Ajá. Pero sí, me han hecho pedidos fuertes. O sea, y hay personas que regresan año con año. Y sí sé hacer tamales. Hice tamales hace poquito también de fresa, tamales dulces que quedaron deliciosos. Y sí, con mucho gusto también le pediría sus conocimientos a mis jefazos, a mis jefazas tías. Me siento como Marisol Pink. Cuando al final de sus videos, solo se come todo. ¿Cómo están? Es la que dice así, ¿no? Hola, ¿cómo están? Te llevarías bien con ella porque también tiene chistes como vestidos. Ay, sí, hay que invitarla. Ah, pero no es acá, ¿verdad? Sí. ¿Dónde es? ¿Es de Ciudad de México? Vive por allá, por otro lado. Ay, sí, hay que invitarla, Marisol Pink. Ven, acá, necesito a alguien. Que diga este tipo de broma. ¿Pero cómo están? Me encanta. A mí me encanta. Yo veía muchos sus videos. Es muy buena. Me encanta. Pues ya solo quedan dos amigos. Acá en Guatemala hay unos tamales negros. Que son más dulce, chocolate. Ah, chocolate. ¿Qué dice? ¿Sabes ¿Qué hacer? Dice? Ciruelas, almendras. ¿Sabes hacer conchas? ¿Dice conchas o qué dice? ¿Coricos? ¿Cómo va la calor? El calor, la calor. Chapo, ¿sabes hacer coricos? Nunca los he hecho, pero sé hacer biscotelas. ¿Ubicas las biscotelas que son como hermanitos de los coricos? Dice que me acabé las estas que casi no te dejé nada. ¿Me dejé dos? Porque los coricos son con harina de maíz, si no me equivoco, y azúcar, que son redonditos. Y las biscotelas son con una formita ya más calendario azteca, dices tú. Y son con harina de trigo y con azuquitar. O sea, sí he hecho. De hecho, en mi TikTok hay un video donde hago biscotelas. Y ahí muestro cómo se hacen y todo. Vean a mi TikTok. Soy Luis Baez. ¿Qué dice? Casi no le deja nada. Ese chico de gorra que es sensual, dice su mamá. A ver, mamá de Carlos. Le mando un beso, señora. Le mando un beso. Gracias, gracias. Es un halago para mí. Gracias. Oigan, pues ya nos vamos, amigos. ¿Ya? Bueno, ya. Bye. Ya nos vamos porque ya, ya hay que buscar la báscula. ¿Vieron el video de la mermelada de cítricos? ¿Cómo al final me la llevé? Porque si no, así como las orejitas, no me deja nada. Y ni modo. Y la que soporte, y la que abdique, y la que oreje. Y la que oreje. Vaya, amigos, gracias por estar. Ahí, pongan los minutos donde pudieron cosas importantes en el video, como los tips y cosas así. Se los agradeceríamos. ¿Qué dice? ¿Hablas en un video que las biscotelas? Sí, dice. Va, con mucho gusto. Ay, a la pasa a comer mariscos. Uy, un aguachile. Uy, me sentí Rosalía. Vaya, amigos, cuídense mucho. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como @soyluisbaez @velatronic y nos vemos en la hornilla la siguiente semana. Vayan a ver esta semana la memoria de cítricos y vayan a ver a Liza también y suscríbanse a Estudios Pepe y Teo, que nos vamos a ver por allá. Sí. Y pues nada, lo que no pasó por el extravío de la báscula lo van a ver, el resultado y todo el proceso en los próximos videos. ¿Se van a subir en tu canal igualmente? ¿O no, van allá. Van a los Estudios Pepiteo. Vamos a estarles informando ahí qué va pasando con todo este rollo de la monetización. Pero ustedes sigan apoyando, sigan recomendando que se suscriban ustedes, sus amigos. Y ya después llegará pues el beneficio. Ahorita el beneficio es para ustedes porque lo hacemos con todo el corazón, de verdad. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente. Bye, bye. Adiós. Besos. Adiós, yo sigo acá. Es en el que uno dice, ¿qué haremos? Para la oreja. Mira, vamos a verla de cerquita. Ah, mira. Mira, qué bonita. Ay, qué oreja. Nariz de orejita. Listo. Bye.